Buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día viernes 18 de enero de 2019. Estamos listos para contarle a usted qué es noticia esta mañana, qué ha ocurrido durante la noche y también qué es noticia en el campo internacional. Claro que tendremos actualizaciones sobre el tráfico y también sobre las condiciones climáticas. Buenos días, Celida Magaña. Buenos días, Carlos Arquín. Buenos días. Buenos días. Como siempre, es un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas y aprovechamos este momento y este espacio para agradecer a quienes ya nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas, para quienes nos sintonizan a través de Facebook Live y ahora pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo, y de igual manera para quienes nos escuchan desde el 104.5 en la señal de Sonora FM. Gracias por su preferencia. Durante las próximas tres horas le estaremos actualizando sobre lo que ocurre en nuestro país y a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Feliz día, Carlos. Feliz viernes, ya finalizando la semana. Para mí fin de semana a veces desde jueves, porque ya jueves, ¿verdad? Con B de viernes. Es cierto. Pero el fin de semana arranca para muchos el sábado. Para nosotros aquí arranca el día viernes, así que buen fin de semana ya para ustedes. Es el final de la semana laboral, se vale decir, sí, para muchos, ¿verdad? Algunos trabajarán, sí, todavía viernes. Bienvenidos, buenos días, El Salvador, hora de levantarse, un gusto que esté con nosotros. Viernes llegamos así al final de una semana más que nos acerca al evento electoral del próximo día, domingo 3 de febrero. Cada vez son menos los días que quedan para esto y se van generando muchas más noticias. La violencia, lamentablemente, que sigue golpeando. Tenemos que lamentablemente informar que otro elemento de los cuerpos de seguridad de policía ha sido víctima de la violencia en lo que parece ser una guerra declarada contra la institución por parte de las agrupaciones delictivas. Exactamente, esta es una situación de mucha actualidad y tenemos el último dato de lo que ha pasado. Y es que el alza de hechos de violencia cobró la vida de otro elemento de la Policía Nacional Civil, esta vez en el departamento de San Miguel. Así se convierte esta en la baja número 6 en lo que va de este año. Los ataques han arreciado, las autoridades están en alerta, pero la situación continúa crítica porque estamos, como decía Carlos, a las puertas de una elección presidencial. Bueno, y también le comentamos que en la zona oriental del país, 5 familiares del preparador físico del equipo de Sonsonate se encuentran desaparecidos. El hecho tiene más preguntas que respuestas. Exactamente, esto ha ocurrido allá en Occidente. Esto pasó el miércoles, después de un partido de Copa El Salvador. Una situación también triste, una situación que también tienen alerta las autoridades porque ya encontraron el vehículo en el que esta, sí, familia viajaba, pero no se tiene ni rastros de la familia completa del preparador físico de Sonsonate. Justo aquí viene ahí es Omar Pimentel, el preparador físico de Sonsonate, y era un partido que terminaba de jugarse de Copa El Salvador. Se dirigían de Sonsonate, porque ahí se jugó el duelo en Ana Mercedes Campos, a Chalchuapa, donde residían todos juntos, y pues tuvieron que detener ahí por la zona de Los Naranjos para cambiar una llanta, y es lo último que se supo de ellos. Se quedaron ahí varados, después el carro fue encontrado, pero no se sabe nada del paradero. Pónganse usted en los zapatos de Omar Pimentel, la angustia que debe estar viviendo cuando de repente no solo una ni dos, sino que 3, 4, 5 personas de su núcleo familiar desaparecen. Su esposa, su madre, la mamá de la esposa, el hijo, el cuñado y la esposa de la cuñada. Imagínate, una situación triste de la que esperamos haya más noticias este día viernes. También le contamos en otros temas que la Sala de lo Constitucional declaró improcedente una demanda para declarar inconstitucional el artículo del Código de Familia que establece el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Ya le vamos a ampliar esta información. Nos enlazamos con nuestro compañero, el periodista Enrique López, que se encuentra en la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil. Enrique, buenos días. ¿Qué información nos tienes? Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Importante información sobre las recientes capturas que ha realizado la Delegación de la Policía Nacional Civil de San Salvador Centro. Me encuentro específicamente en la delegación ubicada en la colonia Montserrat, junto al subcomisionado Juan Carlos Arévalo, quien nos va a comentar sobre estas capturas. Entre ellos hay un presunto criminal de alto interés para esta delegación. Denos un poco más de estos detalles, subcomisionado. Sí, gracias. Han sido detenidas en las últimas horas un total de 29 personas, con las 3 que se detuvieron esta madrugada por posesión y tenencia de droga. Además, tenemos otras personas detenidas por agrupaciones ilícitas. Hay un sujeto que ha sido detenido por cohecho cuando intentó sobornar a un agente policial cuando estaba realizando un procedimiento. Entonces, al ofrecerle dinero, el agente procedió a detener a este sujeto y remitirlo por el delito de cohecho activo.
También tenemos a un sujeto que es uno de los principales cabecillas de la pandilla MS, una de sus facciones, el segundo al mando de esta y al que consideramos responsable de haber ordenado diferentes hechos delictivos, incluyendo el delito de homicidio. Tenemos también a tres sujetos vinculados al homicidio de varios vigilantes del mercado La Tiendona y también a un feminicidio ocurrido hace unas semanas en una comunidad aledaña. Estos sujetos fueron sorprendidos, dos de ellos en flagrancia, cuando se transportaban en el vehículo que, de acuerdo a nuestras investigaciones, fue utilizado para transportar a quien disparó. En esa ocasión se encontraron también otras piezas de evidencia en este vehículo, razón por la cual fueron detenidos y presentados ante fiscalía. Pero además, en las últimas horas se detuvo también al que nosotros consideramos, de acuerdo a las investigaciones, que es el hechor principal del homicidio de estos vigilantes y del feminicidio que hemos mencionado. Él es el sujeto que habría disparado y podría ser responsable también de otros delitos que están en proceso de investigación. Subcomisionado, si gusta, nos hacemos a un costado también para que nuestros amigos televidentes puedan observar estas capturas que se han realizado en las últimas horas y también entre ellas se encuentra la de un presunto pandillero de la Mara 18, quien es específicamente la persona que estamos viendo en estos momentos. Si me puede comentar un poco también sobre esta captura. Sí, este sujeto pues es conocido con el alias de Splinter o Gemelo y se dedica junto con su hermano y otros miembros de esa comunidad a perjudicar a la población. Él ha estado cometiendo delitos, dañando a la comunidad durante mucho tiempo y finalmente anoche fue capturado con dinero proveniente, presumimos nosotros, del delito de extorsión. Pero también tenemos elementos suficientes para considerar que él es el principal hechor de los homicidios de estos vigilantes del mercado de La Tiendona y, como decíamos, de un feminicidio ocurrido en la comunidad Concepción hace unas semanas. También tenemos algún tipo de material incautado, si nos puede comentar también un poco sobre eso. Sí, entre las personas que se están presentando hay varias por el delito de posesión y tenencia de droga, incluso de tráfico de droga. Esto a partir de una acción operativa que hemos impulsado desde el mes de diciembre en los alrededores de comunidades donde sabemos que se practica este ilícito, que se comercializa droga. De hecho, las tres personas a la derecha del compañero pues fueron detenidas esta madrugada también con una cantidad considerable de cocaína y marihuana. Y estos son los decomisos que se han hecho pues en las últimas 72 horas. Sin duda, subcomisionado, este siempre es parte de la operatividad de la Policía Nacional Civil, que se mantiene bastante atenta y sobre todo importante la denuncia que realiza la población para poder dar con estos criminales que atentan también contra la población. Sí, ya que sin la colaboración de la ciudadanía, pues sería extremadamente difícil poder tener estos resultados. Gracias a la aproximación que se hace con la comunidad y a la dirección de nuestro trabajo, a partir de los lineamientos que la comunidad nos da, es que se logra tener más efectividad para resolver de sus problemas y garantizarles la seguridad. Muchas gracias, subcomisionado, por la información presentada. Y bueno, compañeros, como ya lo escuchamos, son las recientes capturas por parte de la delegación de la Policía Nacional Civil, Delegación San Salvador Centro, luego de diferentes operativos realizados en distintos puntos de la capital, que han dejado pues al menos unas 26 capturas. Tres han sido justo en horas de la madrugada, pero en estos momentos solamente han sido presentados 22 sujetos. Más adelante, compañeros, vamos a estarles mostrando también un poco más sobre los detalles de cada una de esas capturas, el material que se ha incautado, que ya lo escuchamos, que era parte del decomiso de estas personas que son acusadas por el delito de tráfico de drogas. Así es que vamos a estar muy pendientes también y también para mostrarles un poco más de las imágenes sobre esta presentación, compañeros. Exactamente, Enrique, vamos a tener más datos en el transcurso de esta emisión sobre esas acciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil entre la noche y la madrugada, que han dejado pues lo que tú nos detallabas ahí, la información que se está generando en este momento en la delegación centro de este cuerpo de seguridad. Gracias, Enrique, por el informe. Buenos días, compañeros. Buenos días. También estamos pendientes de otras situaciones que han ocurrido durante la noche. Ya otro equipo de Noticiero Hechos está listo también para informarnos. Sí, estamos hablando de Julio Guevara, que nos va a poner al tanto también de otro incidente. Adelante, Julio.
Buenos días, compañeros. Nuevamente una mañana fresca, gracias a Dios. Lamentablemente continúan los accidentes de tránsito. Vea usted esas imágenes captadas específicamente en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, desvío a Apulo. Quiere decir que este accidente ocurrió en Ilopango. ¿Cómo pasó? Mire usted, el conductor de ese vehículo sedán se durmió. Así como lo escucha, no aguantó más el sueño y fue a chocar con ese furgón. Afortunadamente, solo resultó lesionado. De inmediato llegaron instituciones de socorro para auxiliarlo y lo trasladaron a un hospital. Llevaba golpes fuertes, eso sí, pero afortunadamente la situación no pasó a más. Los daños materiales sí son considerables, ahí lo podemos ver, y también eso dijeron las autoridades. Miren ustedes, la situación continúa preocupante en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. Imagínense ustedes que en las estadísticas de la Subdirección de Tránsito Terrestre, hasta el 17 de enero, desde el 1 específicamente, han ocurrido 74 accidentes, 40 personas lesionadas. Bueno, agreguémosle lo que han ocurrido ayer a lo largo de todo el día. Y también se registra una persona peligrosa detenida y dos fallecidos. Esas son las estadísticas que han compartido las autoridades. Compañeros, es día viernes, amigo televidente. No se me vaya a emocionar, por favor. Vea usted que viernes, sábado y domingo es cuando más accidentes de tránsito ocurren. Así que, por favor, maneje con precaución, nada le cuesta. Compañeros, este es nuestro primer informe. Muchas gracias, Julio. Qué importante recomendación la que nos brindas. Es importante mencionar que tenemos que tener muchísima precaución y esa conciencia de la responsabilidad que mantenemos cuando estamos frente al volante. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que también tiene otro informe. Gerardo, te escuchamos. Adelante. Gracias, tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Tengo información muy importante que compartir. El día de ayer en la noche, parte de la madrugada, mi compañero José Delgado se trasladó a la calle Agua Caliente, cerca de la colonia Agua Caliente, donde las autoridades de Fovial y el área de mantenimiento vial hicieron reparaciones en un plan bacheo, donde se colocaron 30 metros lineales con una colocación de 20.96 de nueva mezcla de capa asfáltica. También otro de los puntos que se intervino, el bulevar Bayer, esto en Ciudad Merliot, donde ahí fueron 250 metros lineales los que se cambiaron y se colocó un total de 29 toneladas de una nueva mezcla asfáltica. Esto como el seguimiento al mantenimiento que se está haciendo en las diferentes arterias donde se encuentran calles en muy mal estado que le competen en este caso al área de Fovial. Esto es muy importante para los amigos conductores, pues, que transitan a diario por esos diferentes puntos, tanto como el bulevar Bayer como la calle Agua Caliente. Son dos vías donde la carga de vehículos es bastante considerable. Así que es una muy buena noticia para todos los amigos conductores. Con esta información y con estas imágenes de mi compañero José Delgado, les regreso la señal. Muy buenos días. Feliz día para ti, Gerardo, y muchas gracias por compartirnos el reporte desde muy temprano. Estamos pendientes de algunas arterias y las complicaciones con las que usted se puede encontrar si es que recorre esas vías. Ya lo comentábamos justo al iniciar esta emisión, que lamentablemente otro agente de la Policía Nacional Civil ha sido víctima de la violencia. A través de su cuenta oficial, la policía publica que lamentan informar del fallecimiento del agente policial José Reinaldo Trejo, atacado por delincuentes en barrio San Francisco, esto en el municipio de El Tránsito, San Miguel. Mientras se encontraba de licencia, las unidades policiales están rastreando la zona y se mantiene la investigación para dar con los responsables de este hecho. Una vez más se repite la misma situación de lo que ha pasado en otros casos de ataques contra elementos de la policía. Las estructuras criminales seguramente los mantienen vigilados cuando detectan algún policía en alguna de las zonas donde están operando y lo atacan mientras está de licencia, porque justo esto es lo que pasó allá en El Tránsito San Miguel. Este agente se encontraba en su día libre cuando fue atacado por las estructuras criminales y le quitan la vida. Ha sido la misma forma de operar
en una buena cantidad de casos. El año pasado tuvimos 31 elementos de la policía asesinados y la mayoría fue en la misma situación, cuando estaban en periodo de licencia, cuando viajaban con su familia, cuando estaban en su comunidad, cuando iban en sus vehículos, situaciones que nos muestran pues el grado de vulnerabilidad al que están expuestos pues los agentes cuando salen, cuando se despojan del uniforme y proceden a desarrollar su actividad cotidiana en compañía de sus parientes o a desarrollar las actividades propias de un día en el que están libres, que no tienen que hacer patrullaje. Es por eso que la policía estaba hablando hasta de un acuartelamiento debido a lo que estaba ocurriendo. Decían las autoridades que esto es una forma de presionar para buscar algún tipo de incidencia en la elección presidencial, buscar un ablandamiento de las acciones que se han tomado contra ellos, suavizar las acciones que se han tomado, sobre todo en las prisiones. Pero ahí tenemos el dato que lastimosamente, bueno, la policía está de luto y una familia también está de luto al perder a este elemento allá en la zona oriental del país. Sí, llevamos ritmo casi de que todos los días, ¿verdad? Sí. Ya llevamos unos 5 días que es al menos una baja por día. O un ataque. Aquí hablamos de los muertos, pero también ha habido situaciones en las que los policías, algunos han resultado heridos, ataques contra elementos de la Academia de Seguridad que están todavía en entrenamiento, también han sido atacados, y es un ritmo de situaciones en las que se ve el peligro al que se exponen todos aquellos que trabajan en seguridad. Y hay otra estadística que la verdad desconozco si las autoridades, vos sabrás, Manuel, están hablando de eso, no, porque aquí nos enfocamos mucho en los 10 homicidios al día, en los 11, en los 9, que son no sé cuántos menos, pero nadie habla de los 10 desaparecidos que hay al día también, o los 9 desaparecidos, y esa se suma a la estadística de los homicidios, porque la mayoría de veces los desaparecidos no aparecen, lamentablemente, y no se habla de esto tampoco, Manuel, por las autoridades. Bueno, de hecho nosotros sí lo estuvimos hablando, porque cuando tuvimos aquí al ministro de Justicia y Seguridad abordamos el tema. Son 3.500 desaparecidos de los que se tiene, digamos, datos. Incluso el Instituto de Derechos Humanos de la UCA decía de que había un registro y había un subregistro, porque hay gente que no denuncia la desaparición de familiares. Uh-huh. Nada menos ayer teníamos datos de un estudiante universitario que desapareció, imagínate, entre el 23 y el 24 de diciembre, pero su familia lo ha denunciado hasta hoy, que ellos dicen de que ya la situación es desesperante, que no saben dónde está. Entonces, esta es otra situación grave que está ocurriendo, claro, y que tiene que ver con la misma, digamos, con el mismo tema global, la seguridad. ¿La seguridad? Bueno, más bien dicho, la inseguridad que se vive en El Salvador. El Salvador inseguro. Exactamente. Pero bueno, hay otras noticias que queremos detallarle, y es que Aguachapán fue escenario de nuevos ataques contra policías y militares. Nuestro aliado Punto Noticias nos tiene el reporte. En lo que vamos del año 2019, en el primer mes del año se registran 5 bajas policiales a manos de miembros de estructuras delincuenciales, feminicidios cometidos sin piedad y homicidios donde niños menores de 2 años han sido víctimas de la violencia que acecha nuestro país. Mientras que en Aguachapán, la mañana del jueves, elementos policiales y de la FAE se encontraban en un patrullaje de rutina en la colonia Los Girasoles, cuando fueron sorprendidos por varios pandilleros, quienes abrieron fuego en contra de los elementos de seguridad pública, dejando un soldado lesionado. En primer lugar, condenar enérgicamente el cobarde asesinato de nuestros compañeros policías. Creemos de que es un acto desesperado de las estructuras del crimen, sufriendo el impacto de la operatividad de la Policía Nacional Civil. Eso no nos amedrenta, eso no nos va a aminorar la operatividad que tenemos como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Asimismo, minutos después, en el municipio de Apaneca, siempre en Aguachapán, se registra un enfrentamiento entre pandilleros en contra de los uniformados. Como resultado, un elemento policial lesionado de arma de fuego. Ataques que, según el viceministro de Seguridad, estarán siendo condenables si no bajarán la guardia ante ello. En lo que va del año se han registrado 169 personas asesinadas, mientras que el 71%, según la PNC, están vinculados con grupos delincuenciales, lo cual presenta un incremento del 3% hasta la fecha comparada al año pasado. Con imágenes de Alex Portillo, este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de WOW, El Salvador. Y también en las últimas horas las autoridades lograron la captura de 2 de los presuntos responsables de ordenar crímenes a nivel nacional. Solo en los primeros 16 días de este año, las autoridades reportan el asesinato de 169 salvadoreños,
de los cuales el 71% tenía vínculos con grupos delincuenciales. Si comparamos la cifra con la del año anterior, esto representa un incremento del 3%. Así lo revelaron los titulares del Gabinete de Seguridad, no sin antes comprometerse a reducir los índices. Ya han tomado las primeras acciones contra las pandillas. En las últimas horas han capturado a 15 de sus miembros, entre ellos dos cabecillas, acusados de ordenar homicidios a nivel nacional. Uno es Cristian Alexander García, alias El Gallo, de la MS que opera en Montserrat, y Douglas Adonai Pineda, alias Guanaco. Estamos trabajando en el sentido de capturar a más cabecillas de la MS. Los ataques también son dirigidos contra la corporación policial. En lo que va del año, ya se registran 5 bajas. Sobre todo dirigirla contra miembros de las instituciones de seguridad, porque eso pudiese, bajo su punto de vista, causar un daño a la moral o doblegar la voluntad de lucha de estas instituciones. Si hay criminales involucrados en el homicidio de operadores de la ley, tanto policías como miembros de la Fuerza Armada u otros, haremos los trámites correspondientes para que sean trasladados a Zacatecoluca lo antes posible. Previo a elecciones, este panorama se repite. Las pandillas buscan presionar a los aspirantes presidenciales, exigen que quede sin efecto las medidas extraordinarias en las cárceles. El titular de Justicia y Seguridad es contundente en su respuesta. No le tiene que quedar a la criminalidad ningún margen para que crea que va a lograr su objetivo. Todos tenemos que cerrar filas por igual, en este caso, para darle un contundente rechazo. Los operativos no cesarán, al contrario, incrementarán en las zonas donde, según inteligencia, se esconden los cabecillas de pandillas que buscan generar zozobra entre los electores y los elementos de seguridad, sobre todo en el oriente del país. Con imágenes de Ricardo Tovar, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, y tenemos más información que tiene que ver con violencia. Lastimosamente, estos primeros días del mes de enero han comenzado de forma turbulenta. Ahí tenemos lo que está reportando a esta hora la Fiscalía General de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. La Fiscalía está dando cuenta de un doble homicidio que ha ocurrido en Hilo Vasco. Las víctimas son dos personas, dos hombres para ser exactos, que fueron atacados con armas de fuego. Esto ocurrió en el cantón Río Cañas, en la jurisdicción de San Isidro, en el departamento de Cabañas. Esta es la información que tiene en este momento la Fiscalía General de la República, y caemos una vez más en el tema de la misma situación. La violencia que continúa golpeando a todo el territorio nacional. En Hilo Vasco ya van varios días que se están reportando hechos de sangre, y este pues es uno más que se suma a las estadísticas, lastimosamente. Es que lamentablemente queda la impresión que durante 11 meses, 2 años, 3 años, mientras no hay elecciones, porque esto han dicho que es algo que tiene que ver con la celebración de las elecciones, hay esfuerzos, se esfuerza todos los días la autoridad y demás, van conteniendo, se bajan algunas estadísticas, algunos números, y eso es muy bueno. Pero parece que cuando quiere pisar el acelerador la delincuencia, lo hace sin problema y se desborda la situación sin mayor esfuerzo, lamentablemente. Lamentablemente es así. Pero bueno, también queremos comentarle que no es lo único esto que le acabamos de presentar. Los hechos de violencia continuaron registrándose en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en el cantón Flor Amarilla del municipio de Ciudad Arce, La Libertad, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. No se descarta que los crímenes hayan sido perpetrados por miembros de estructuras criminales de la zona. Dos personas, una de sexo masculino y la otra femenino, aproximadamente 25 a 30 años de edad. Ahorita señales solo de estrangulamiento se les echa de ver. No se pueden reconocer, ya están aproximadamente de 2 a 3 días de fallecidos. Acá los vinieron a dejar. Es una escena de liberación. ¿O los han venido a tirar? No, es una escena de liberación. ¿Y cómo los ubicaron? Por llamada telefónica de las personas que pasan por acá. Se lograron determinar, ellos llamaron al 911 y el 911 se persona con la policía rural. Ellos verifican y encuentran los cadáveres. Ah.
Bueno, y lo platicábamos más temprano, en las últimas horas, lamentablemente, ha trascendido la desaparición de 5 personas. Ellos son familiares de Omar Pimentel. Omar Pimentel es el preparador físico del Sonsonate, equipo de la primera división. Y se trata de Rosa de Pimentel, su esposa, Marco Antonio Pimentel, el hijo, Carlos Ernesto Colindres, Silvia de Colindres, cuñado y esposa del cuñado, y Tania Monterrosa, que es la suegra, la mamá de la esposa, imagínense ustedes. Todos ellos se conducían a bordo de un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, color blanco, placas 700-567. Y la última información proporcionada por Omar Pimentel fue que ellos habrían sufrido un percance vehicular a la altura de Los Naranjos. Se habla de que estaban cambiando un neumático, carretera Chalchuapa, cuando regresaban del partido que jugó Sonsonate por Copa El Salvador este pasado miércoles en horas de la noche. En la tarde de ayer jueves trascendió que la policía ya había ubicado ese vehículo justamente abandonado en una finca del cantón Arenales del municipio de Nahuizalco, Sonsonate. Lamentablemente no se tienen noticias sobre el paradero de estas 5 personas, entre ellas la esposa, el hijo, el cuñado, la esposa del cuñado y la suegra. Imagínense ustedes qué dolor, qué angustia debe estar pasando esta persona por el desaparecimiento de su núcleo familiar prácticamente. Así es. Y tenemos también información de última hora sobre lo que está pasando en Colombia. Ya les detallábamos sobre un atentado que ocurrió en una escuela, en una academia de policía. Pues la cifra de muertos, según el dato que se está publicando en este momento, ya subió a 21. Comenzábamos la cuenta ayer con 10. Por la tarde ya se hablaba de 11 y hoy la cifra ha subido a 21. Les decíamos nosotros que había gente que había resultado lesionada en ese atentado y que estaba en estado grave. Pues ya las autoridades colombianas están hablando de 21 fallecidos en este atentado terrorista que ocurrió allá en Colombia, específicamente en una escuela de policía. Y de hecho el presidente de Colombia, Iván Duque, también decretó 3 días de duelo por los al menos 21 muertos que dejó este atentado que estamos mencionando, atentado terrorista perpetrado en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco Paula Santander. Ahí, pues, parte de la posición oficial de las autoridades de Colombia ante este hecho de terrorismo. Claro, no se cierran las cifras porque varias personas continúan en situación muy delicada en algún centro hospitalario, así que vamos a estar pendientes de actualizarle los detalles. Vamos a hacer una pausa comercial, pero como siempre agradecemos su fiel sintonía y sobre todo para las personas que estuvieron con nosotros a través de Sonora FM en el 104.5. Regresamos enseguida a través de la señal de Canal 12. Son las 6:03. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Seguimos enlazándonos con nuestros equipos que se han desplegado hasta diferentes arterias para verificar cómo está el tráfico vehicular. Nos enlazamos ahora con Tatiana Funes, que nos tiene importante información. Adelante, Tatiana, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de día viernes. Antes de hablar del tráfico, quisiera hablarles de un accidente de tránsito que se produjo en horas de la madrugada. Y ese accidente sucedió justamente al inicio del bulevar Los Próceres. Como podemos ver en las imágenes, este vehículo que usted tiene en pantalla impactó de manera frontal al inicio de la rampa del paso a desnivel que está ubicado acá en el bulevar Los Próceres, en las cercanías del Árbol de la Paz. Podemos observar cómo quedó la parte delantera del vehículo y que por fortuna quien conducía este automotor resultó solamente con lesiones leves. Según información que nos daban los familiares, esta persona se durmió mientras conducía y pues esta sería la causa de este accidente automovilístico que por fortuna solo dejó daños materiales. A pesar de que este accidente no fue causado, ¿verdad?, por otras razones, siempre es importante recordarle a todos los televidentes el hecho de respetar las normas de tránsito, de manejar con responsabilidad, por supuesto, para evitar no solo daños materiales, sino también la pérdida de una vida. A esta hora de la mañana, este accidente ya, o el vehículo, ya fue retirado de esta arteria y como podemos observar, vamos a pedirle a Juancito que nos haga imágenes. En este momento el paso está totalmente fluido en este lugar. Como les decía, el vehículo fue retirado rápidamente y pues los conductores están pasando de manera fluida acá en el bulevar Los Próceres.
Este es el reporte que tengo para ustedes hasta esta hora de la mañana y regreso la señal a los estudios. Muchas gracias, Tatiana. Nuevamente el llamado de atención a los conductores y las imágenes que nos muestra Juan también nos enseñan cómo está fluido a esta hora ahí en el Boulevard de los Próceres. Este, si no me equivoco, es el sentido que lleva hacia el hermano lejano, ¿no? Y a la inversa, ¿verdad? Este es el que va hacia la Monseñor Romero y ahí está, muy fluido, despejado los cielos también. Y Tatiana, amaneció fresco otra vez hoy, ¿no? Estuvo, lo sintieron ustedes más fresquecito, ¿no sintieron ese grado de menos hoy en la mañana, 1 o 2? Es sensible, ¿no? Cuando uno se despierta, cuando uno se ducha y todo, sentís que la temperatura desciende, de verdad, sobre todo si te vayas con agua helada, más aún. Tatiana, el panorama muy fresco, te vemos arropado otra vez. Sí, de hecho, Carlito, yo soy bien friolenta y es por eso que siempre ando abrigada por las mañanas. Pero como usted lo decía, sí fue 1 grado, la sensación térmica acá es de 18 grados centígrados y pues está bastante fresco para quienes se van levantando a esta hora de la mañana. Necesario el café o el chocolate, la bebida caliente para agarrar ánimos en este día viernes. Bueno, gracias, Tatiana, por el reporte. También, fíjate que cuando ocurren muchos accidentes de esta forma, cuando alguien se duerme, es también porque los patrones de sueño han cambiado mucho. Ya la gente no duerme tanto tiempo como antes, porque hay muchas personas que se duermen 11 de la noche, ya no es una hora, digamos, que la gente considere que se está acostando tarde, entonces, y se levanta muy temprano. Entonces hay mucha gente que tal vez le toca trabajar, digamos, muchas horas, llega a su casa y todavía se queda tal vez haciendo alguna actividad, se duerme muy tarde y por eso amaneces en la mañana con mucho sueño. Y ocurre que en carretera, cuando vas en el vehículo, mucha gente tiende a dormirse. Y esa es una situación a la que creo yo que hay que prestarle mucha atención también. En el caso que estemos pensando sanamente que esta persona había madrugado y iba a su trabajo, sí, ¿no? Claro. Porque también hemos visto casos que a esta hora se dan accidentes y son personas que vienen de terminar la noche, ¿verdad? También. Muy alegres o pasaditos y a veces pasa eso. Entonces, pero es común todavía que no tenemos que no el reporte. Le prestemos atención. Sí. Se dice que se quedó dormido, pero no tenemos certeza sobre lo que pasó en este accidente. Esperemos que sea eso nada más, ¿no? Que era alguien que salió temprano es que de su casa. Es un poco difícil de creer teniendo en consideración que son días laborales, ¿verdad? Sí. Y que tú en medio de la semana, pues tomarte una noche de parranda y que al siguiente día amanecer en esas condiciones, pues quizá tendemos a pensar lo contrario, ¿verdad? No, pero también eso es algo que creo que hay que prestarle atención. ¿Cómo ha cambiado el tráfico? A las 4 de la mañana ya hay mucha gente circulando. Entonces, y eso lo que te indica es que mucha gente se levanta más temprano. Y cuando ya son las 5 de la mañana, el tráfico parece que fueran las 6 de la tarde. Muchísima gente ya yéndose a su trabajo, me imagino por evitar los congestionamientos de las 6, entre las 6 y las 8. Entonces, ese es otro elemento al que también hay que prestarle, creo, atención. ¿Cómo ha cambiado, digamos, el patrón de sueño de muchos salvadoreños? Sí, sí. Yo lo he notado en Pizarrón Deportivo noche, ¿sabes? Porque hay mucha interacción. Pizarrón en Deportivo la noche. Estuvo mucho tiempo desde que comenzó en el año 2005, en su emisión diaria, a las 9 de la noche. Y tendrá 1 año y medio. Todavía hay personas que me dicen, me ven en la calle, ahí lo veo a las 9. Y yo, miren, tiene rato de no verme porque ya tenemos como 1 año o 1 año y medio más o menos, estará a las 10 de la noche. Y aún así las personas dicen a veces, mire, es que hasta esa hora vamos finalizando las labores de la casa, vamos terminando de cenar, etcétera, y queremos ver un poco de televisión. Y a las 10 todavía las personas están ven televisión, ¿no? Y ahí está el horario que cambia los patrones de conducta. Parece que cada día entonces estamos durmiendo menos. Exacto. Durmiendo que un poco menos. Que le exige el trabajo, nuestras exigencias familiares, el hogar, sí, también nos permite o nos impide dormir como deberíamos de dormir. Buen tema para tema del día, si lo estamos ya discutiendo es porque es muy importante también. Sí. Ahora vamos a pasar con más información. ¿Qué dicen algunos secretarios generales de los partidos políticos en contienda sobre los resultados de las recientes encuestas? Nuestro compañero Antonio Valladares nos cuenta a continuación. La elección en estos momentos está favoreciendo a Gana. Los últimos 10 estudios de opinión ciudadana presentados por diferentes instituciones colocan al candidato de la coalición Gana Nuevas Ideas como el futuro mandatario. Sin embargo, los demás partidos en contienda tienen otra lectura sobre lo que podría pasar el 3 de febrero. A su criterio, las casas encuestadoras no hacen un trabajo de campo tan extenso. Según Medardo González, secretario general del FMLN, será necesario ir a segunda vuelta para definir el próximo presidente. Lo que va a haber, y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, es definitivamente una segunda vuelta. Que no va a haber ganador en primera vuelta
y que lo que hay en estos momentos es un empate técnico en prácticamente entre los tres partidos. Mientras tanto, el bloque de derecha, representado a través de la Alianza por un Nuevo País, dice estar coordinado para abarcar la mayor cantidad de municipios posibles. Sostienen que se han presentado los planes de trabajo y cuentan con la aceptación de la ciudadanía. Aseguran que los votos del 3 de febrero bastarán para definir al ganador. Nosotros hemos venido realizando un trabajo en el campo y el trabajo en el campo nos refleja totalmente algo diferente. O sea, hemos visto nosotros el apoyo de la población, hemos visto no solamente para el tema de la alianza, sino que para cada uno de los diferentes partidos políticos. Va a haber una primera vuelta y que definitivamente ahí el gane va a ser para la coalición. A finales de 2018, alcaldes y consejos municipales de los partidos PDC y PCN endosaron su respaldo públicamente a Nayib Bukele, pese a la coalición de la Alianza por un Nuevo País. Esto no afectará a la decisión del electorado, responden los representantes de derecha. La prueba exacta la va a tener en el meeting que se hizo en Ahuachapán con ese partido y el que va a tener el PSN directa el próximo domingo. Los hechos van a hablar más que las palabras. Ante las declaraciones de los demás secretarios de partidos, representante de Nuevas Ideas dice que estarán al pendiente del desarrollo de los comicios para evitar un fraude electoral. Lo que más nos interesa a nosotros es de que el Tribunal Supremo Electoral dé la transparencia necesaria. No estamos pidiendo ningún favor para Nuevas Ideas ni para Nayib Bukele, sino para la población en general. Las declaraciones de los secretarios generales de los diferentes partidos políticos en contienda se ofrecieron luego de una reunión que sostuvieron con el fiscal general de la República y la fiscal electoral, quienes les expusieron cuál será el rol del Ministerio Público durante el próximo 3 de febrero. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bueno, también les comentamos que el Centro de Investigación Científica de la Asociación del Consejo Nacional de Rectores de El Salvador realizó otro estudio sobre la preferencia política. Los detalles se los presentamos a continuación. El nuevo estudio que reveló el Centro de Investigación Científica de la Asociación del Consejo Nacional de Rectores de El Salvador se basa en 2012 participantes mayores de 18 años que están aptos para emitir el voto. Las entrevistas se hicieron a través de Internet entre el 10 y 12 de enero. Los datos electorales que se dieron a conocer son los siguientes, tomando en cuenta si las elecciones para presidente fuesen este día. Por lo menos en este sondeo encontramos que el 61% estaría votando en este caso por el partido GAN, 19% por Alianza por un Nuevo País y el 13% por el FMLN. Vamos teniendo una proporción cercana al 1%, nosotros hemos visto pues, cómo se ha ido presentando estos días los sondeos, y encontramos que en cierta medida con los márgenes de error y algunas naturalezas de la caracterización de las muestras, vemos también que hay un porcentaje que se mueve entre el 55-60% en los diversos sondeos que hemos visto. El 53% de los entrevistados basará su voto en el perfil de los candidatos según el sondeo, que también revela que el 90% estaría votando por el partido GANA, pese a no tener una afinidad ideológica. Los representantes de la investigación dijeron que los resultados no pretenden favorecer a ningún candidato y que incluso el día de las elecciones podrían cambiar. El día de la votación es el día que se define de verdad cómo va a ser la elección. Esto es simplemente una fotografía de un momento donde hay variables que pueden cambiar en estos últimos 15 días una correlación de votos y dar incluso otro voto. La muestra tiene un margen de error del 2,5% y un 98% de confianza. El artículo 176 del Código Electoral establece que 15 días antes de las elecciones no se pueden revelar encuestas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí teníamos lo que está pasando en el ámbito electoral, pero hay otros temas que son importantes que usted conozca. Fechas que se están venciendo, plazos a los que hay que tomar muy en cuenta. Exacto, bueno, de hecho usted tiene que saber que hoy vence el plazo para que los ciudadanos sorteados puedan presentar ante el Tribunal Supremo Electoral las excusas, si es que las tienen, para no desempeñar un cargo en las juntas receptoras de votos. Las excusas deben ser presentadas por escrito y deben contener el nombre completo, el número de DUI y documentos que demuestren la imposibilidad de ejercer el cargo el próximo 3 de febrero. Bueno, y les queremos comentar que este día
esta mañana de viernes en el espacio de la entrevista, vamos a continuar con los temas electorales, vamos a continuar analizando con las fórmulas, presidenciales, sus planteamientos, las declaraciones que han surgido, como esto del empate técnico entre los principales partidos políticos que están participando. ¿Con quién vamos a conversar? Con el ingeniero Hugo Martínez y con la abogada Karina Sosa. Ellos son la fórmula presidencial del partido FMLN, así que desde ya les invitamos a que no se lo pierdan porque vamos a tener una conversación interesante esta mañana. Bueno, la invitación está hecha para que usted se mantenga pendiente del espacio de la entrevista en tan solo unos minutos. Mientras tanto, establecemos contacto con nuestro compañero Julio Guevara, que en estos momentos se ha trasladado hasta el municipio de Santa Tecla. Julio, adelante. Hola, hola compañeros, hola amigos televidentes, estamos en Santa Tecla, carretera panamericana, pero en este tramo se le conoce como la cuarta calle oriente, muchos le dicen la parada de la favorita. Vea usted, es quizá el primer punto de tráfico en Santa Tecla para los automovilistas que vienen de la zona occidente, es decir, de Las Delicias, buscando San Salvador. Ahí vienen ingresando los autobuses interdepartamentales y también urbanos. Vaya, mire, ahí en ese lado usted ve poca carga vehicular, justo lo que le mencionaba. Pero de aquí en adelante la situación tiende a complicarse, como le mencionaba, porque inician las paradas de autobuses. Ya muchas personas con sus mochilitas, con sus carteritas, dispuestos a trabajar el último día de la semana laboral. Bueno, es el último día para muchos. Ahí vemos, como les mencionaba, que poco a poco tiende a complicarse la carga vehicular, sobre todo por la parada de autobuses. Estamos hablando de una vía de dos carriles nada más, así que una lo utilizan las unidades de transporte colectivo para abordar y bajar pasajeros, y la otra le queda para los automovilistas particulares. Es el panorama que tenemos en este momento. No se reportan accidentes de tránsito, gracias a Dios, así que usted puede transitar libremente. Me refiero libre de accidentes, pero sí carga vehicular va a encontrar, sobre todo cuando avancen los minutos. Es el panorama que tenemos, compañeros. Saludos desde Santa Tecla. Bien, saludos, Julio, gracias. Gracias. Hay un accidente, cae al volcán, nos están reportando también. Trasladamos hasta allá nuestra señal. Atención, accidente, cae al volcán. Tómelo en cuenta usted que va a circular por ese sector en los próximos minutos. Adelante. Buenos días, compañeros, amigos que se forman a través de Noticiero Hechos. Me encuentro precisamente sobre la calle Al Volcán, donde se ha generado un accidente de tránsito entre aparentemente tres automóviles. Como pueden observar, ya la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil se encuentra en la zona para poder deducir responsabilidades. Lo interesante de acá es que, aunque no hay víctimas que lamentar, sí están prácticamente los dos carriles de ascenso prácticamente bloqueados. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente es el vehículo que usted observa ahí, sino que vamos a movernos un poco para mostrarles cómo se encuentra también en el otro extremo, que es precisamente donde se encuentran los otros dos vehículos. Ahí es donde se podría empezar a generar la dificultad para poder transitar sobre esta arteria para quienes vienen subiendo de las inmediaciones de la colonia Sacamil, de Mexicanos o de Ayutuxtepeque. Podrían encontrar un poco de carga vehicular que ya se empieza a generar, vale mencionarlo. Esta es una de las principales arterias que utilizan los automovilistas, así es que tome las precauciones del caso y por supuesto salga con suficiente tiempo de antelación. Esa es la información que les tengo por el momento con respecto a los accidentes de tránsito que se empiezan a generar desde muy temprano este día viernes y las dificultades que podría encontrar usted en su trayecto hacia su lugar de destino. Con esto retorno a la señal, este es el principal. Buenos días. Gracias, Antonio. Justo por eso decíamos que lo tomen muy en cuenta quienes van a circular por ahí, sobre todo las personas que vienen de la zona de carretera Oro, de Nejapa, de Apopa, de Quetzaltepeque y que suelen incorporarse por carretera al volcán para buscar la 75 Avenida Norte. Este accidente que no parece de momento estar causando tanto tráfico, pero que pues sí es algo inusual que está ahí en la vía y que puede causar en algún momento inconvenientes cuando lleguen las grúas, sobre todo, ¿no? Si hay necesidad de retirar vehículos. De hecho, esta zona es bastante congestionada para el ingreso a San Salvador, así que seguro que hay que tener mucha más precaución. Exactamente, porque si vienes sobre el bulevar, la prolongación del bulevar Constitución, esa vía se convierte en un punto de digamos, una ruta alterna para desviarte hacia la 75, y cuando ocurren este tipo de accidentes, pues la situación se complica. Ahí de por sí es lento
es lento el tráfico en la zona de la calle del Volcán. Pero tenemos más información con nuestros compañeros que ya están movilizándose por diferentes puntos para darle a usted un panorama de lo que se puede encontrar en el día viernes. Vamos con Gerardo Borja, que nos tiene un nuevo informe. Gerardo, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros en el estudio. Amigos televidentes, les tengo información del tráfico vehicular. Exactamente me encuentro en la calle Agua Caliente y la intersección de la 50 Avenida Norte. Los vehículos que ustedes ven que se acaban de detener en este momento son quienes buscan incorporarse en dirección hacia la 50 y llegar hasta el Boulevard del Ejército. Las personas que siguen en dirección hacia el occidente del país son quienes van buscando el sector de Ciudad Delgado o llegar a la calle 5 de Noviembre para su punto final, el sector del barrio San Miguelito. Una carga vehicular que sí les comento, el sector que viene de Soyapango ya se comienza a incrementar. A esta hora pueden observar el flujo de vehículos ya es mayor, así que tómenlo en cuenta, es una larga fila de vehículos, las personas que vienen de Soyapango. De igual forma, el sector del Boulevard del Ejército ya se torna bastante complicado. Donde sí no hay ninguna complicación, las personas que vienen exactamente buscando hacia Soyapango, ya sea de la 50 Norte o que vienen de la calle 5 de Noviembre en dirección al oriente del país. Esta es parte de la información, compañeros en el estudio, amigos televidentes, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta a esta hora. Este es el panorama del tráfico vehicular en las cercanías de la calle Agua Caliente entre Soyapango y Ciudad Delgado. Ya regreso la señal. Muy buenos días. Buen día para ti, Gerardo, y muchas gracias por compartirnos las imágenes. Hemos estado verificando desde diferentes arterias cómo está el tráfico vehicular para que usted lo pueda tomar en cuenta si es que está a punto de salir de su casa y tome la mejor ruta. Vamos ahora a enlazarnos con Enrique López, que también nos tiene importante información. Adelante, Quique. Muchas gracias, compañeros. Siempre me encuentro en la delegación policial de San Salvador del Centro. Vamos a profundizar en uno de estos casos que también están involucrados miembros de estructuras criminales, y es específicamente en un hecho registrado a inicios de esta semana donde pues falleció o asesinaron a un vigilante del mercado La Tiendona. Según la información de la Policía Nacional Civil, el presunto hechor es Mauricio Ernesto Munguía, alias Huicho, palabrero de la pandilla 18 Revolucionarios. A él también se le está acusando por los delitos de portación, conducción irresponsable de arma de fuego, extorsión, y se le estaría sumando este delito de homicidio. No solamente él participó, cuenta con dos cómplices identificados como José Antonio González, de 50 años, y Noel Ramos, de 43 años de edad. Su comisionado, coméntenos pues un poco más sobre este hecho, cómo sucedieron y también las pruebas con las que cuenta hasta el momento la Policía Nacional Civil para implicar a estos tres capturados. Sí, gracias. Pues después de cometido el hecho, se desplegó varias patrullas para continuar en la búsqueda de los sujetos que habían participado en el mismo, y se encontró al día siguiente, aún en el término de flagrancia, a dos sujetos que se conducían en el vehículo que fue utilizado para cometer este homicidio contra uno de los vigilantes del mercado La Tiendona. En el vehículo además se encontraron otras piezas de evidencia, se encontraron algunos casquillos, también en los teléfonos que utilizaban se les encontró llamadas y mensajes relacionados con la comisión de este y otros delitos, por lo que las dos personas que se conducían en el vehículo fueron detenidas preliminarmente bajo el posible cargo de homicidio en grado de complicidad. Continuando con las investigaciones, anoche se ubicó al que se considera podría ser el principal responsable de haber cometido no solamente el homicidio de este vigilante, sino también el homicidio cometido contra otro de los vigilantes hace algunos meses, el año pasado. Y también se considera la posibilidad que haya sido el responsable de un feminicidio que se cometió hace algunas semanas en la comunidad contigua al mercado de La Tiendona, comunidad Concepción. Se le detuvo anoche mientras portaba una cantidad de dinero que presumimos es producto de la extorsión, y de acuerdo a algunas entrevistas y algunas pesquisas que se han realizado posterior a su captura, hay varias personas que podrían estar siendo extorsionadas por este sujeto, que, como bien lo dijo, es el principal involucrado, de acuerdo a las investigaciones preliminares, en la comisión de estos homicidios de los vigilantes y del feminicidio ocurrido hace algunas semanas. Su comisionado, acompáñame por este sector, y también una última pregunta. Ellos estarían formando parte de una estructura que, pues, además de cobrar
parar la extorsión, también mantiene el control sobre todo el mercado latindona y también atemorizando tanto a vendedores como a los salvadoreños que diariamente llegan a este sector, que también es uno de los principales centros de abasto de la capital. Pues desde hace varios meses se ha realizado un esfuerzo por garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que comercializan en este mercado y también de las personas que llegan a hacer sus compras. Esto pues ha afectado los intereses criminales de estos sujetos y están haciendo un esfuerzo por recuperar la presión y la influencia que han ejercido sobre estas personas. Estamos en un trabajo conjunto y producto de ello pues hemos desplegado personal policial en combinación con la Fuerza Armada y la pandilla ha estado intentando fallidamente de continuar ejerciendo presión sobre estas personas. En ese esfuerzo que ellos están haciendo pues han tratado de intimidar y han cometido estos hechos para tratar de desgastar lo que obstaculiza o les detiene para seguir cometiendo estos hechos. El delito de extorsión ha disminuido considerablemente en el mercado latindona, pero continúan los esfuerzos porque sabemos que la pandilla está intentando recuperar los beneficios económicos que obtenía producto de este delito. Ok, muchas gracias, subcomisionado. Y sin duda, dentro de los materiales incautados hay celulares y dicen las autoridades de que eso les va a proporcionar mucha más información para poder identificar a otros pandilleros que estarían también extorsionando a los comerciantes del mercado latindona. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes. Muchas gracias, Enrique. Vamos a estar pendiente de los resultados de estas investigaciones. Ya desde muy temprano nos estabas comentando el resultado de la operatividad policial y de las acciones que están tomando los miembros de la corporación en contra de la delincuencia. Vamos a estar pendientes de esos resultados y nos enlazamos contigo más adelante de ser necesario. Gusto, compañeros. Buenos días. Feliz día para ti también. Y bueno, ya lo mencionábamos, parece que esta mañana está un poco más frío, así que es importante que usted tome en consideración las condiciones climáticas y qué podemos esperar también para este fin de semana, sobre todo para las personas que ya están planificando qué actividades van a realizar. Así es, vamos con Carlos Artiga para que nos cuente más. Carlos, te escuchamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les anunciábamos, esta mañana vamos a sostener una conversación con la fórmula presidencial del partido FMLN. Les recordamos que estamos ya muy cerca del 3 de febrero, día en el que se va a desarrollar la elección presidencial. Pero pongamos en contexto algunas de las situaciones que han ocurrido en medio de este ambiente electoral que está pues viviendo El Salvador. Una propuesta anticorrupción presentó el candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez. Asegura que de llegar a la presidencia trabajará bajo tres ejes fundamentales en los que pondrá en marcha políticas como impulsar la ley anticorrupción, proveer de facultades sancionatorias al Tribunal de Ética Gubernamental, combatir frontalmente el lavado de dinero e implementar la política cero despilfarro. La primera medida en el sentido que los delitos de corrupción no prescriben. Como saben, pues, hay una prescriptibilidad en este momento y no consideramos justo que haya gente que esté esperando que pasen los 10 años para ya estar tranquilos y que no haya esa persecución a los delitos de corrupción. Segunda medida es aumentar las penas para aquellas personas que han sido condenadas por casos de corrupción. Y tercera medida es la referida a la incautación de bienes para aquellas personas que han sido condenadas por un delito de corrupción. Eso implica aplicar o fortalecer la ley de extinción de dominio. Estamos a 16 días para las elecciones presidenciales y en cada evento electoral la historia se repite. Un incremento de la violencia y la criminalidad. Las autoridades de justicia y seguridad pública afirman que las pandillas lo que buscan es presionar a los candidatos presidenciales para exigirles que las medidas extraordinarias queden sin efecto. Sobre todo dirigirla contra miembros de las instituciones de seguridad, porque eso pudiese, bajo su punto de vista, causar un daño a la moral o doblegar la voluntad de lucha de estas instituciones. Si hay criminales involucrados en el homicidio de operadores de la ley,
tanto policías como miembros de la Fuerza Armada u otros, haremos los trámites correspondientes para que sean trasladados a Zacatecoluca lo antes posible. Otro panorama interesante en el contexto electoral es el resultado que arrojan las casas encuestadoras. Los sondeos realizados indican que el candidato de Ghana, Nayib Bukele, continúa a la cabeza de las preferencias, seguido por el de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja. En un tercer lugar, el candidato del oficialismo, Hugo Martínez. Y en cuarto lugar, el candidato de Vamos, Josué Alvarado. Estamos a 12 días para que finalice la campaña electoral y los candidatos deben aprovechar cada segundo de lo que queda del tiempo hábil para realizar proselitismo y convencer a los electores del por qué deben elegirlos para llevar las riendas del país en el próximo quinquenio. Para ahondar más sobre el tema electoral, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, se encuentra con nosotros esta mañana de viernes la fórmula presidencial del partido FMLN, su candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Hugo Martínez, y la candidata a la vicepresidencia, la abogada y diputada Karina Sosa. Buenos días, bienvenidos, un gusto recibirlos en este espacio de opinión. Muy buenos días, Manuel, el gusto es nuestro de compartir contigo, con los amigos y amigas que nos sintonizan. Buenos días, Karina. Buenos días, Manuel, Hugo. Un saludo a la audiencia que estará pendiente del desarrollo de esta entrevista. Comencemos por situaciones y declaraciones que han surgido en las últimas horas. Ayer escuchábamos al secretario general del FMLN diciendo de que no ven las posibilidades de que se define en una primera vuelta la elección presidencial. De hecho, él hablaba de un empate técnico entre los tres principales partidos que están en la contienda. ¿Cómo lo ven ustedes desde, digamos, la trinchera que les toca como candidatos y como contendientes en este proceso que se va a definir el 3 de febrero? Bueno, ese es un análisis que hace él de acuerdo a los números internos que tenemos, pero la meta de cualquier candidato y de cualquier partido en una campaña electoral es ganar las elecciones en primera vuelta. Y Karina, yo y toda la estructura del partido está haciendo los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo. Sabemos que la condición desde que empezamos la campaña electoral no era la más favorable. Sabemos que veníamos de una situación de resultados electorales adversos en marzo del año pasado, pero hemos hecho un trabajo a conciencia, hemos ido creciendo. Hemos llegado hasta ese nivel ya donde pues nos hemos posicionado, a pesar de que algunas encuestas siguen con sobremuestra en el área metropolitana, etcétera. A pesar de eso, pues se evidencia un crecimiento de parte nuestra y nosotros no vamos a descansar estos 15, 16 días que quedan con la convicción de que podemos dar la sorpresa y que podemos garantizar un resultado extraordinario en primera vuelta. Así es, Karina, ¿cuál es su punto de vista de esto, del empate técnico que hablaba ayer Medardo González? Bueno, yo creo, y de hecho es así, usted platica con muchas personas y se da cuenta que hay personas que a última hora toman la decisión de por quién van a votar, y nos lo han dicho, e incluso en las mismas encuestas hay expresiones de ese tipo cuando usted ve el nivel que no responde en la encuesta. Entonces nosotros, como dice Hugo, estamos enfocados en trabajar y avanzar en este tiempo que resta de la campaña para seguir conquistando corazones, no con una imagen o con una frase que podamos plantearle a la población, sino con estos compromisos que hemos construido junto al pueblo y que tiene que ver con atender diversas situaciones de los diferentes sectores de la vida productiva de nuestro país. En eso estamos enfocados en este momento, tenemos mucha fe y confianza en que vamos a lograr recuperar, bueno, hemos venido creciendo, como lo ha manifestado Hugo, y esto es algo que no nos lo dice ningún instrumento, sino que también nos lo está diciendo nuestra percepción, además de la gente en cada uno de los territorios que ya hemos visitado, y eso para nosotros es muy positivo, nos llena mucho de expectativas y de confianza en el trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo en las propuestas que está escuchando la población salvadoreña de nosotros. Ahora bien, cuando se refiere mucha gente a la fórmula presidencial que integran ustedes, dicen, Hugo y Karina hacen una muy buena fórmula, pero lastimosamente ellos no se han logrado despegar del partido o de las situaciones o de los errores que pudo haber cometido en los dos periodos de gobierno que llevan.
¿Cómo interpretan ustedes esto en el sentido de que en determinado momento situaciones o declaraciones que dan, digamos, que dan voceros del partido en determinado momento les afectan a ustedes como, como candidatos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no podemos, no tenemos por qué ocultar que somos del FMLN. Los dos somos militantes del FMLN. Yo tengo más de la mitad de mi vida de haber militado en el FMLN, pero eso no quita que nosotros no tengamos una posición firme e independiente sobre los asuntos de interés nacional. Y eso lo hemos dejado claro en varias ocasiones. Nos hemos sabido distanciar cuando consideramos que hay una posición mayoritaria de la población y que por A o B motivo algún militante, algún funcionario nuestro ha expresado alguna opinión que es dispar con la opinión mayoritaria de nuestra población. Entonces, lo que le quiero decir categóricamente a nuestra población es que quienes vamos a gobernar somos Karina y yo. Quienes vamos a tomar las decisiones somos nosotros, así lo establece la Constitución, y no vamos a permitir que ninguna persona, ningún sector manosee unilateralmente las decisiones que nosotros vamos a tomar. Por supuesto que siempre vamos a hacer un gobierno en consulta con la población. Vamos a escuchar a la población, de ahí venimos. Este plan que presentaba Karina es producto precisamente de escuchar a la población. Pero ni Karina ni yo estamos en la disposición de violar el precepto constitucional que dice claramente que es el presidente de la República, la presidencia de la República, que toma las decisiones. Y eso lo hemos dejado muy claro desde antes de ser candidatos, ahora que somos candidatos, y estará completamente claro también cuando estemos al frente del gobierno. Así que yo le pido a la población que tenga la confianza. Karina y yo somos una tercera generación dentro del FMLN y tenemos una trayectoria, tenemos una responsabilidad, pero tenemos también un criterio y un carácter firme que nos permite tomar las decisiones que sean más convenientes para el país. La fórmula de Gana y de Gana Nuevas Ideas ha señalado en determinado momento que dice hay una cercanía entre el FMLN y ARENA, y esto, los dos están unidos para atacarnos a nosotros como tercera fórmula, digamos, en esta carrera por la presidencia de la República. ¿Qué dicen ustedes al ciudadano y qué le responden a la gente de Nuevas Ideas que en determinado momento dice estamos siendo víctima, digamos, del ataque tanto de ARENA como del FMLN, que ahora parecen estar muy cerca para, digamos, enfrentarnos a nosotros como la fórmula a la que, digamos, las encuestas le favorecen? Que dejen de mentir, que mejor den la cara, que vengan aquí a los programas o a los debates y que discutamos ahí esa hipótesis de todo el mundo contra ellos que han querido establecer en esta campaña. Es una estrategia de victimizarse. También dijeron que la Universidad de El Salvador se había puesto de acuerdo con el candidato de la otra derecha para hacerles un mal rato en el debate. Esa fue la excusa que dieron. Después dieron otra excusa en el debate de ASDER. Entonces, es una constante lloradera, es una catarata de mentiras, y no se atreven a venir a defender sus posiciones a los debates, a los programas de televisión. No sé, ya solo falta que digan que el 10 Years Challenge también lo inventamos nosotros para hacerlos quedar mal. Es ridículo, es absurdo, y yo les pido un poco más de seriedad. El país no se gobierna con chambres, el país se gobierna con decisiones de hombres y mujeres que vemos a las próximas generaciones, no solo vemos a las próximas elecciones. ¿Cómo marcarían ustedes la diferencia, digamos, entre un gobierno de Hugo Martínez y Karina Sosa con lo que fue, digamos, el gobierno de Mauricio Funes con el profesor Salvador Sánchez Serén, el que fue el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén con Óscar Ortiz? Bueno, ayer estábamos precisamente con Napoleón Duarte, secretario general del movimiento Duarte Vive, y él decía una cosa muy importante. Hugo, aún estando en el gobierno, supo diferenciarse de las posiciones que no estaba de acuerdo o de las posiciones que no eran las posiciones mayoritarias de la población. Y de la misma manera, Karina, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, jugó un papel de búsqueda de consenso con los otros partidos políticos para tomar decisiones en función del país. Entonces, nosotros hemos sido claros, no tenemos ningún problema en diferenciarnos, en señalar aquellas cosas que no se han hecho bien. Y por eso desde un principio dijimos, bueno, hay cosas que se han hecho bien
no nos vamos a cansar de decir esas cosas que se han hecho bien y vamos a seguir haciendo esas cosas que se han hecho bien. Pero hay cosas que no se han hecho lo suficientemente bien y que la población nos lo ha dicho y nosotros queremos darle un empuje, una mayor energía, una mayor determinación, una mayor audacia para garantizar que esas cosas que no se han hecho bien se hagan totalmente bien o las cosas que no se habían hecho y que se habían prometido, pues que también se hagan. Hay gente que dice, y es el corifeo otra vez de estos candidatos que no dan la cara, de que por qué no lo hicimos en estos años anteriores. Y yo les digo claramente, porque nosotros no estábamos al frente del gobierno. Por eso queremos estar al frente del gobierno, porque creemos que sí lo podemos hacer de una manera diferente, porque creemos que sí lo podemos hacer de una manera más eficiente, sin que eso signifique que despreciemos o no reconozcamos los esfuerzos y los resultados que han tenido los gobiernos anteriores. Pero cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus convicciones y nosotros hemos sido forjados en la lucha y tenemos la experiencia, tenemos las herramientas, tenemos la convicción de garantizar que las cosas que no se han hecho o que no se han hecho bien se hagan en este gobierno de Hugo y de Karim. Manuel, hay una pregunta para usted. Vemos en esta elección de 2019 una tónica diferente respecto al cargo de vicepresidente de la República. Durante mucho tiempo en El Salvador, la figura del vicepresidente estuvo, digamos, hasta cierto punto encasillada como un acompañante nada más del candidato a la presidencia. Pero vemos cómo en este 2019 se le ha dado más relevancia, se le ha dado más contundencia, se le permite dar más opiniones respecto a las situaciones. ¿Cuál es el manejo que haría usted de la vicepresidencia de la República, Karina? Yo me siento contenta de que hayan involucrado en esta oportunidad para escuchar la opinión, los planteamientos y la forma de pensar de cada uno de los candidatos a la vicepresidencia. Pero debo reconocer que ese protagonismo no surge únicamente en este contexto de esta campaña electoral, sino que surge a raíz de que con los gobiernos del FMLN la figura del vicepresidente cambió. Y hemos visto cómo en el primer gobierno del FMLN nuestro vicepresidente, en ese entonces, Salvador Sánchez Serén, estuvo asumiendo el cargo de ministro de Educación ad honorem y llevó una cartera de Estado. No fue alguien estático, no fue una figura decorativa, asumió un rol protagónico, contundente, conduciendo un ministerio que, por cierto, fue con él con quien se inician, a cargo de él se inician la mayoría de programas sociales en educación que existen hasta la fecha. No únicamente los paquetes escolares, ya a estas alturas estamos hablando de 14 programas sociales solo en el área de educación. Pero es con él, con nuestro vicepresidente como ministro de Educación. Vemos en el segundo gobierno del FMLN una figura como el compañero Óscar Ortiz, que todos lo han visto y reconocen el dinamismo con el que él se ha desempeñado, la entrega y compromiso, al igual que nuestro actual presidente cuando estuvo como ministro. Entonces, es una tendencia que marca una diferencia obvia y clara que ahora, pues, en este contexto hace que a la hora de generar debates para que la población escuche las propuestas que tenemos, las fórmulas, aparecemos ya los vicepresidentes o los candidatos a vicepresidentes opinando también acerca de qué es lo que queremos hacer por el país. Y yo debo de decirle algo, en el caso de Hugo y mío venimos de trabajar, venimos de estar cerca de la gente. No estamos improvisando y porque hay una campaña. Nuestro compromiso no nace únicamente ahora que estamos en la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia, no. Nosotros hemos sido efectivamente funcionarios de terreno, con una historia comprobada, con acercamiento a las comunidades. Para nosotros es sumamente sencillo y fácil porque nos nace ese acercamiento con la gente. Y yo he podido ver el desarrollo de algunos de los candidatos y todos lo hemos visto, lo complejo que es ese acercamiento y romper ese hielo con la comunidad, porque es algo a lo que no están acostumbrados, simple y sencillamente. Nosotros sí, y debo decirle a la población salvadoreña que para Hugo y para mí es sumamente importante este compromiso que estamos asumiendo, es algo serio, no es un juego, y lo hemos asumido con tal responsabilidad desde el principio, y por eso nos hemos preocupado mucho por tener un nivel de detalle en la construcción de nuestro programa de gobierno, que dijo Hugo ya ha sido realizado con los diferentes sectores de la población.
¿Por qué? Porque para nosotros los votos se ganan, trabajando. Para nosotros los votos se deben ganar con propuestas contundentes y realizables, no con cualquier cosa que se diga o se escriba, porque las palabras se las lleva el viento. Pero aquí nosotros estamos pactando con el pueblo salvadoreño, no son promesas, sino que son compromisos. Muchas de las cosas que están aquí, por no decir la mayoría, nos las han pedido los sectores que han contribuido a la construcción de este programa. Por cierto, les agradezco mucho a todas y todos los que han participado en la construcción de nuestros compromisos. Pero esa es la manera de pensar nuestra, y tampoco es algo que nace de ahora. Ustedes pueden revisar, como ya lo ha citado Hugo, el estilo de trabajo que hemos tenido como funcionarios. Ya es algo público, lo pueden comprobar a través del internet. Nosotros hemos tratado de poner un estilo diferente desde antes, cuando hemos estado en otros cargos, y ahora en la campaña también. Y me da mucha satisfacción y me siento muy orgullosa de tener un compañero de fórmula como Hugo Martínez, una persona preparada y capaz para asumir este cargo de conducción del Salvador, que no es cualquier cosa. Ahora bien, entre las críticas que han surgido a la hora de hablar de los planes de gobierno, en el caso de Arena se le ha dicho que no ha presentado un plan de gobierno, a pesar de que ya estamos bien avanzados en el mes de enero. En el caso del FMLN, por lo menos la gente de Gana, en Nueva Ciudad, decía que ven un refrito de los gobiernos anteriores en el documento que ustedes presentaron como plan de gobierno para esta elección de 2019. Bueno, otra vez, las mentiras les afloran, ¿verdad? Y es tan así que lo que ellos llamaron plan de gobierno, según estudio de Televisa.com, aplicando programas para detectar el fraude, para detectar el plagio, determinaron que más del 55% de lo que está en ese mal llamado plan de gobierno es plagio. Es plagio, y ya hay demandas en la fiscalía contra estas personas por haber plagiado, como decían en la universidad, por haber fusilado trabajos que han hecho otras personas. Y eso de verdad que es grave, no solo por lo que significa. El ex ministro de Defensa de Alemania fue destituido por plagio. No solo por lo que significa, sino por el insulto que es robarle un trabajo a personas que dedicaron horas y horas de desvelo haciendo esa investigación para que venga alguien y se las robe. Nosotros no operamos así, Manuel. Este plan tiene más de 2 meses de estar circulando, de estar en nuestra página web. Nunca había habido una crítica a este plan. Nunca nadie nos dijo ni nos puede decir que hay un plagio en este plan. Y esa mentira que se han inventado es porque no han leído el plan. Este plan, si bien es cierto, rescata algunas cosas que no se hicieron en gobiernos anteriores, es muy innovador porque ha surgido de propuestas creativas de nuestra gente. Por ejemplo, aquí se plantean cosas como la creación de los centros de desarrollo infantil integral en todos los municipios del país, que no estaban en un plan de gobierno anterior. Se plantea el Instituto Salvadoreño de Abastecimientos, que no estaba en un plan de gobierno anterior. Se plantea nuestra política hacia el mar, que no estaba en un plan de gobierno anterior. Y así puedo seguir enumerando, porque la mayoría de cosas que están aquí son cosas nuevas que ha propuesto nuestra gente. Así que le diría a esos de la fórmula fantasma, porque no se aparecen por ningún lado en los debates políticos, que den la cara y que debatamos, que pongan sus propuestas, que pongan su pseudo plan y que nos digan qué cosas de este plan no les parecen. Pero no se vale estar en una campaña electoral donde todos los demás estamos dispuestos a dar la cara, a defender nuestras propuestas, y que haya una fórmula presidencial fantasma que se esconde en la oscuridad de un auditorio donde fueron a pregrabar el enlatado que nos pusieron, que supuestamente era un Facebook Live donde iban
a presentar su plan de gobierno. De hecho, ayer el secretario de Nuevas Ideas, Federico Anliker, decía que son los medios los que están haciendo el alboroto con el tema de lo del plagio, porque él decía de que hay cosas más importantes de las que hablar y que de hecho le decía a un grupo de periodistas que lo entrevistaban al salir de una reunión, le decía y decía, son ustedes los que están generando el escándalo con el tema del plagio. Digamos, se puede considerar así la intolerancia que ellos tienen hacia los medios de comunicación. Y a mí lo que me preocupa es si están haciendo eso con los medios de comunicación en este momento, ¿qué no estarían dispuestos a hacer si están en la presidencia de la República? Yo he visto, como he conocido las experiencias en diferentes partes del mundo, he visto personas con ese perfil que han llegado a la presidencia y lo primero que hacen es suprimir la libertad de expresión, suprimir aquellos medios que no pertenecen al corifeo que ellos tienen y comienzan a perseguirlos, a suprimirlos, etcétera. Eso no se vale en una democracia. Hay mucha sangre de por medio en este país para que haber conquistado las libertades que tenemos ahora, entre ellas la libertad de expresión. Y venir a echarle la culpa a los medios solo refleja esa táctica mal trasnochada que ellos tienen de echarle la culpa de todo a los demás. Eso es típico de un hijo de papi que nunca ha tenido responsabilidades de fondo y que entonces culpa a los demás de lo que está ocurriendo y no es capaz de enfrentar las consecuencias de las decisiones que está tomando. Así que yo les reitero, aquí estamos, no le tengan miedo al debate, respeten a la población quiere que se les hable directamente y que les presentemos las propuestas. Mira, nosotros ayer presentamos, y ustedes lo registraban en la introducción, una propuesta de 3 medidas inmediatas y 10 políticas en la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Ahí está el reto lanzado, no solo para ellos, para los candidatos fantasmas, también para los otros candidatos. Les hemos lanzado el reto, dejémonos de cosas. Ahorita le podemos decir a los diputados que aprueben 3 medidas. Uno, que se aumenten las penas para los condenados por delitos de corrupción. Dos, que los delitos de corrupción no prescriban, porque qué bonito que algunos están esperando que pasen los 10 años para después andarse pavoneando. Y tres, que se le incaucen todos los bienes a los que han sido condenados por delitos de corrupción. Ahí están las 3 medidas. Les pedimos que actuemos, que dejemos la retórica, que seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos y que aprobemos eso. 2 días antes habíamos presentado también la propuesta para aumentar en un primer paso las pensiones de mínima de $207 a $250. ¿Es eso suficiente? No, pero es el primer paso que se puede dar en este año, porque nuestras propuestas son responsables. Pedimos un estudio actuarial para ver cómo se podían aprovisionar los recursos. Se está hablando de que eso costaría unos $18 millones en este año y beneficiaría a unas 40 mil o 50 mil personas que tienen la pensión mínima. Ahí está la pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa también. Entonces, ¿por qué no aprobamos esas cosas ya? Porque la población nos está pidiendo con urgencia que aprobemos eso y les lanzo el reto a todos los candidatos, a los que andan por ahí con sus propuestas y a los candidatos fantasmas que se mueven en la oscuridad. Ahora bien, antes de irme a la pausa, quisiera contrastar algunas situaciones. Yo ya les decía de las declaraciones que daba Federico Anliker, donde decía que parte del escándalo del tema del plagio lo están haciendo medios de comunicación. Usted decía de que personas así que de llegar al poder podrían, digamos, proceder a cerrar medios. Pero ¿por qué, digamos, el FMLN no condena la situación que se dio en Nicaragua, donde muchos medios y muchos periodistas han tenido que salir, digamos, huyendo de ese país debido a las mismas condiciones también del régimen de Daniel Ortega, que hasta cierto punto, pues, en El Salvador, el FMLN ha mantenido, digamos, una muy buena relación con ese ya país? Ya lo he hecho en este programa y aprovecho, fíjate, en primer lugar, por orden de acontecimientos, aprovecho para lanzar un mensaje de solidaridad a los hermanos y hermanas colombianas por este acto terrorista de que fueron víctimas estudiantes de una escuela de cadetes. Es un acto que viene a mover completamente la situación en Colombia y condeno ese tipo de actos. Y condeno cualquier acto de violencia en cualquier país
se llame como se llame el país, sea pequeño, sea grande, como medida para resolver los conflictos sociales. Nosotros aprendimos aquí que es el diálogo, que es la negociación, el respeto a los demás que nos va a llevar a resolver los conflictos. Y ya lo he dicho, no solo en el caso de los países que tú has mencionado, sino en el caso de otros países también. No estoy de acuerdo con el uso de la fuerza, no estoy de acuerdo con que supriman las libertades, no estoy de acuerdo con que se militaricen las ciudades, como ocurrió también hace poco en un país de Europa. Pero de mí siempre van a encontrar una visión ecuánime. Voy a decir lo mismo para cualquier país que caiga en esa situación, independientemente si es un país grande, si es un país pequeño, si es un gobierno de izquierda, si es un gobierno de derecha. Porque lo que no me gusta son los dobles estándares, ¿verdad? Voy a atacar a los tuyos, a los vuestros, pero los míos, como reza la anécdota histórica, ¿verdad?, de un expresidente de Estados Unidos, que dijo precisamente sobre un expresidente de Nicaragua, le dijeron una grosería, pero es que él es tal y tal cosa. Y dicen que ese presidente dijo, sí, pero él es nuestro, ¿verdad? No puedo repetir las palabras porque están fuera del contexto de la clasificación a esta hora de la mañana en los programas de televisión, pero ahí está la anécdota. Y entonces no se puede así, no se puede decir todos los demás son los malos y los que están alrededor mío, alrededor de mi bloque o de mis planteamientos son los buenos. Tenemos que ser imparciales y coherentes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a conocer la opinión de la fórmula presidencial del FMLN a una petición que hacía ayer el director general de la Policía Nacional Civil, que pedía pronunciamiento de las fórmulas presidenciales a las pandillas. Una situación que pone en contexto otras situaciones que están ocurriendo en el país, como por ejemplo el asesinato de 6 elementos de la policía en lo que va de este 2019. Con eso regresamos, somos la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con Canal 12. Les comentábamos al irnos a la pausa de que hay una situación que está ocurriendo con el tema de la seguridad que está viviendo El Salvador. Los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil han arreciado, ya son 6 elementos los que han muerto. Ayer el director general del Cuerpo de Seguridad, el comisionado Jaguar Cotto, pedía a las fórmulas presidenciales un pronunciamiento contra las pandillas y que mantuvieran el compromiso de ganar las elecciones, de que van a hacer esa condena y van a mantener la lucha contra las estructuras criminales. Estamos esta mañana conversando con la fórmula presidencial del FMLN, el ingeniero Hugo Martínez y la diputada Karina Sosa, sobre lo que está ocurriendo. Y uno de los temas que ponemos sobre la mesa es esto, el tema seguridad pública y ese llamado que hacía el director de la policía a que las fórmulas presidenciales se pronuncien. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con las familias de los policías caídos o asesinados en el cumplimiento del deber. En segundo lugar, quiero decir que nosotros hemos hecho un planteamiento hace algunas semanas directamente para los miembros de la Corporación Policial. Nosotros creemos que tenemos una gran deuda con esas personas que día a día nos protegen, nos cuidan, nos protegen de la violencia y de la delincuencia. Y por eso planteamos un incremento salarial a los policías, una provisión de un fondo para un retiro digno de los policías, un programa de becas agresivo a nivel nacional, y lo digo con propiedad porque yo fundé el programa de becas para los hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber, pero también mejorar la tecnología y el equipo para evitar que estos policías sean víctimas de los ataques de los grupos criminales. Y ya que el director, no escuché sus declaraciones, pero si fueron en esos términos, yo me pronuncio categóricamente que en nuestro gobierno vamos a hacer esfuerzos extraordinarios por garantizar oportunidades para todos los jóvenes de este país que son víctimas de los grupos criminales, pero para también combatir frontalmente a los cabecillas de esos grupos criminales con inteligencia, llegando hasta ellos por el hilo conductor del dinero, por la inteligencia, llegando hasta ellos y desarticulando esas estructuras criminales en nuestro país. Yo lo dije en otro contexto y lo vuelvo a decir aquí.
Nunca estuve de acuerdo con la tregua y rechazo cualquier medida de entendimiento con cabecilla de los grupos criminales que tienen 20, 15 asesinatos tras sus espaldas y lo único que te van a pedir es que les bajes las penas, que los pongas en libertad y no se puede violar la ley de esa manera. Con la mayoría de jóvenes que son víctimas también de estos grupos criminales, nuestra total apertura, nuestro diálogo, etcétera, y como hemos planteado, el paso adicional que nosotros vamos a dar de inmediato es el despliegue territorial del Estado para evitar que ningún territorio sea controlado por los grupos criminales. Y yo quiero decirle al director que deben también redoblar las medidas en este momento de protección a todos los miembros de la corporación policial, porque en estos momentos preelectorales los grupos criminales aprovechan para tratar de sembrar terror o para tratar de incidir, imagínate, con asesinatos en las decisiones que pueda tomar nuestra población el 3 de febrero. Veníamos en un promedio de 9 homicidios diarios desde 22 que ocurrían en 2016 y ahora decidieron disparar esa cifra de homicidios. Tuvimos un día esta semana terrible y eso coincide con ya la cercanía de las elecciones. Entonces yo le quiero pedir al director que refuercen, que redoblen los esfuerzos, que protejan a los miembros de la corporación policial, que se declare una especie de emergencia en estos días, porque estoy convencido que estos grupos criminales en su mal sana intención de generar terror, de afectar las decisiones el 3 de febrero o de ganar protagonismo, van a querer seguir golpeando a la población y a la corporación policial y eso no lo podemos permitir. Ahora bien, durante el trabajo territorial que ustedes han estado haciendo, y lo hemos visto mucho en, digamos, en visitando comunidades, visitando zonas rurales, visitando zonas urbanas, ¿en algún momento han tenido, digamos, que pagar las estructuras criminales para que les permitan entrar a hacer campaña? ¿En algún momento las bases del FMLN que les acompañan han sido amenazadas para ingresar a algún punto de territorio? Jamás, nosotros jamás pagaríamos por entrar a un territorio. El Frente tiene la estructura nacional suficiente como para no pedir permiso más que a las autoridades legalmente establecidas, por ejemplo a un alcalde para hacer una actividad en un parque, pero nosotros no tenemos por qué andarle pidiendo permiso a los grupos criminales y no tenemos ningún temor en eso, venimos de donde asustan, así que eso no va con nosotros. Karina. No, definitivamente nosotros no hemos tenido ningún incidente de este tipo, al contrario, hemos sido muy bien recibidos en cada uno de los municipios que hemos visitado y por eso es que le mencionaba al principio el nivel de confianza que tenemos por el respaldo que estamos recibiendo en cada lugar y eso es lo que nos encontramos. Quisiera agregar un poco más al planteamiento que ya hacía Hugo en cuanto a nuestro énfasis para el abordaje del tema de la seguridad. El despliegue territorial va a estar acompañado, por supuesto, también de iniciativas como las que ya se han iniciado en este gobierno y que han permitido una mayor participación de los diferentes sectores de la población salvadoreña en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que ustedes saben que es una articulación de esfuerzos de diferentes instancias de diferentes instancias e instituciones que ha dado como resultado el plan El Salvador Seguro, que se ha implementado en 50 municipios de nuestro país. Es una iniciativa que vale la pena seguirla, fortalecerla, porque ha dado resultados concretos. Como ha dicho Hugo, hay mucho camino todavía que recorrer. Yo también me solidarizo con las víctimas y llamo la atención en ese incremento que ha habido durante esta semana y quiero recordar que no es la única elección en la que se disparan los homicidios ya para a unos días de la elección. Hay que traerlo a la mente de la población salvadoreña. Es lamentable que se disparen homicidios cuando ya viene un momento electoral. Por eso con Hugo creemos que es importante seguir también con los pilares que son parte del plan El Salvador Seguro, que es la prevención, la sanción, la rehabilitación, la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional, porque eso es un abordaje integral de la situación de la inseguridad en nuestro país.
no exclusivamente enfocarnos en un sector o en una parte de lo que debería de ser el todo, sino que nosotros queremos hacerlo de manera integral. Por supuesto que ahí va el tema de pandillas, crimen organizado y otras estructuras criminales que también golpean en nuestro país. Esa es la posición que tenemos. Despliegue territorial significa control del Estado en los territorios. Y cuando decimos Estado, no estamos hablando únicamente del Ejecutivo. Ya Hugo ha citado en otros momentos que también nosotros estamos a total disposición de incluir en este despliegue territorial al resto de órganos del Estado para que tengamos una mayor presencia y control en cada uno de los territorios de nuestro país. Ahora bien, cuando hablamos de temas como seguridad pública, bueno, la situación es un tanto compleja. Ayer yo tenía acá a un miembro de Ghana y él decía que creía incluso en las políticas que está implementando Jair Bolsonaro en Brasil, las labores esas o las acciones de limpieza social. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de cosas, digamos, de poner o de ser más contundente en cuanto al uso de la fuerza? E incluso, bueno, hablábamos con Guillermo Gallegos, para ser exactos, él es uno de los que promueve que se aplique la pena de muerte incluso. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de propuestas o de este tipo de acciones que se pueden tomar en determinado momento contra la delincuencia? Porque la mayoría de ciudadanos acá en El Salvador, si preguntamos que si se debe aplicar la pena de muerte, la mayoría dice que sí, ante la situación de desesperación que ha caído por el tema de la violencia. Sí, pero esa situación de desesperación no nos puede llevar a tomar medidas desesperadas. Veamos la historia. Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos tienen la pena de muerte. Y esos estados siguen siendo en Estados Unidos los de mayor incidencia criminal. Eso refleja que no ha funcionado esa medida y que hay otras medidas que se pueden implementar, duras, por supuesto, fuertes contra los criminales que cometen esos crímenes atroces, pero no podemos caer para combatir a esos criminales en la misma mentalidad de ellos, ¿verdad? Tenemos que ser muy firmes en contra de ellos, pero también ser muy audaces en saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros países y en la historia de nuestro país también. Y ahí tenemos los ejemplos. Poner como referencia a Bolsonaro, por Dios, eso refleja también la falta de claridad, la falta de referencias serias de estos que quieren llegar, de estos candidatos fantasmas que quieren llegar a la presidencia del país. Yo quiero agregar un elemento más, porque generalmente se habla de los miembros de la corporación policial que fallecen, pero yo quiero enviar también un mensaje de solidaridad a los familiares de soldados, de clases, de oficiales que han fallecido en el cumplimiento del deber o que han sido atacados por los grupos criminales. Y quiero decir que para ellos tengo una propuesta también para mejorar sus remuneraciones, para mejorar su salario, para mejorar su retiro, para mejorar las condiciones en que trabajan, sabiendo de que su participación en las tareas de seguridad es excepcional y que en la medida que se va controlando la situación, en la medida que tenemos ese despliegue territorial del Estado, ellos tienen que regresar a las tareas convencionales que les corresponde como Fuerzas Armadas de nuestro país. Pero quiero reconocer el trabajo estoico, el trabajo heroico que han hecho tanto los miembros de la Corporación Policial como los miembros de nuestra institución armada. Y para ambos tenemos una deuda, tenemos un reconocimiento que hacer y lo vamos a hacer con resultados, con cosas concretas. Por supuesto que pongo fuera de ello la excepción. Algunos elementos de la policía, algunos elementos del ejército que no han procedido conforme a nuestras leyes, esos están fuera y no podemos juzgar a toda la corporación policial y a todas las Fuerzas Armadas por uno o dos malos elementos que deben ser separados de la corporación policial o del ejército. Pero en general, para la corporación policial, para nuestro ejército, nuestro compromiso de mejorarles las condiciones, porque ellos realizan un trabajo extraordinario para garantizar nuestra seguridad, incluso para proteger nuestras vidas, y no podemos dejarlos a la deriva. Yo les envío un saludo cariñoso, un saludo fraterno, pero también les reitero mi compromiso de trabajar por ustedes, los miembros de la corporación policial
y los soldados, clases y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora bien, en la política de seguridad que implementarían ustedes de ganar las elecciones del 3 de febrero, ¿está la continuidad del plan El Salvador Seguro o consideran ustedes que se le debe dar nuevos matices o un giro completo al manejo del tema de seguridad? Ya lo dijo Karina, el plan El Salvador Seguro lo vamos a seguir implementando porque ha producido resultados. La implementación del plan El Salvador Seguro, que es integral, ¿verdad? Porque algunos quieren venir aquí como a inventarse el agua tibia, planteando una o dos medidas del plan El Salvador Seguro. No, el plan El Salvador Seguro es integral y lo vamos a seguir impulsando. Pero no se puede quedar solo el plan, hay medidas adicionales. Y la medida adicional fundamental, no la única, es el despliegue territorial del Estado. Pero vayamos entonces a uno de los componentes, el componente de la prevención. Nosotros la prevención no la vemos solo como llevar canchas, llevar programas deportivos, la vemos con el desarrollo de las comunidades. Por eso hemos planteado el despliegue territorial del Estado engarzado con los polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque le estamos llevando educación, le estamos llevando empleo a los jóvenes y siempre hemos sostenido que cada empleo que le ofrecemos a un joven es un joven que rescatamos de las garras o de la amenaza del crimen organizado. Pero no solo es eso, también es que en el componente de persecución del delito, nosotros hemos tomado una decisión que popularmente la voy a explicar, es golpear de la cintura para arriba. ¿Qué significa eso? Golpear a las estructuras de conducción de los grupos criminales, a los cabecillas. Nosotros no tenemos por qué desviar todos nuestros recursos y nuestra operatividad a los jovencitos que son víctimas de esos cabecillas de los grupos criminales. Y yo siempre recuerdo una anécdota porque me marcó mucho, y eso ocurrió, imagínate, hace más de 10 años, cuando yo era diputado en la Asamblea Legislativa. Una familia de San Miguel nos busca y nos dice, nos han capturado a nuestro hijo de 16 años. Y resulta que lo habían capturado recogiendo una extorsión. Se trataba de una madre soltera que tenía una hija y ese hijo. Y entonces, cuando empezamos a indagar, porque el tipo, el niño era número uno en calificaciones, etcétera, resulta que la pandilla, el grupo criminal, le había dicho, tenemos la dirección de la casa de donde viven, tenemos la escuela donde estudia tu hermana, y si tú no vas a recoger esa extorsión, porque lo capturaron recogiendo una extorsión, si tú no vas a recoger eso, te matamos a tu hija, a tu hermana, perdón, y te matamos a tu mamá. Entonces, esos jóvenes no son por vocación criminales, no son miembros de esas estructuras porque lo quieran ser, sino porque los amenazan y del otro lado pues les ofrecen dinero fácil. Entonces nosotros vamos a golpear de la cintura para arriba. Eso necesita más inversión en tecnología, más inversión en videovigilancia, más inversión en técnicas de detección de lavado de dinero. Yo conozco expertos en Gran Bretaña, en otros países que tienen sus oficinas aquí para América Latina, que nos pueden ayudar en detectar el hilo conductor del dinero. Porque los grandes criminales puede ser que no toquen la droga, pero sí tocan el dinero y por ahí hay que caerle. Ahora bien, hagamos un énfasis en la propuesta que presentaban ustedes ayer, donde se habla de la lucha contra la corrupción, de incrementar los controles, de reducir el despilfarro, una cantidad de elementos que me parecen muy importantes. Pero, ¿qué dicen ustedes a quienes consideran que en determinado momento el FMLN, digamos, ha sido hasta cierto punto un partido tolerante a la corrupción? En el sentido de, por ejemplo, el caso Funes, ¿por qué no hubo, digamos, un divorcio entre el partido y el expresidente que está asilado en Nicaragua? Y la acusación que pesa sobre él de haber sacado del erario público 300 millones de dólares. Nosotros siempre lo hemos dicho, cada quien debe responder por sus actos. Ningún partido, ninguna institución tiene por qué estar apañando actos de corrupción. Y nosotros lo hemos dejado claro desde ya. Primero, en este momento hemos dicho que para la conformación de nuestro gabinete no vamos a tomar en cuenta a personas que estén siquiera siendo investigadas por delitos de corrupción. No estamos hablando de condenadas, sino investigadas, porque es mejor que definan su situación. Y si después resuelven su situación y son declarados inocentes, pues los podemos tomar en cuenta. Pero no podemos empezar mal, tomando en cuenta gente que está siendo investigada. Número uno. Número dos, hemos dicho que si estando en nuestro gobierno, un funcionario nuestro, no solo estamos hablando de funcionarios de primer nivel,
estamos hablando de otros niveles de dirección en el gobierno, se inicia una investigación hacia ese funcionario, inmediatamente ese funcionario queda suspendido, ¿verdad? Se le quita su cargo y que vaya a responder y que vaya a defenderse como persona, ¿verdad? Y si ese funcionario es declarado inocente, se le restituye en su cargo o en un cargo equivalente. Pero si ese funcionario es declarado culpable, tiene que ir a la cárcel. Ahí puedes ver, Manuel, una diferencia que nosotros marcamos. Es cierto, puede ser que no se fue lo suficientemente contundente. Nosotros sí lo vamos a hacer y nos vamos a deslindar, nos vamos a separar de cualquier hecho de corrupción, no solo que lo sea, sino que lo parezca, porque hay que esperar que las investigaciones den el resultado y lo único que pedimos siempre es lo que dice la Constitución. Respetar los principios de presunción de inocencia y el debido proceso. Karina, su comentario. Sí, definitivamente nosotros le hemos planteado, no solo en este espacio, en el canal, sino también a la población en las diferentes reuniones que hemos tenido con sectores, que tenemos un compromiso importante con el país. Conducir El Salvador no es cualquier cosa, y por eso para nosotros los recursos del Estado son sagrados, porque le pertenecen al pueblo, y seremos celosos en cuanto al cuidado y la buena ejecución de esos recursos que nos estén confiando la población salvadoreña, primero Dios, a partir de este febrero. Las disculpas del caso, pero esta garganta ya no da más de tanto andar conversando con la gente. Pero bueno, hemos dicho que estamos asumiendo esto con total responsabilidad y compromiso. Y nos están confiando la administración del Estado, pues por supuesto que tenemos que ser celosos en cuanto al cuidado y la protección de los recursos y para poder implementarlos de la mejor manera. Hemos tenido una posición clara en cuanto a este punto y creemos firmemente que si alguien es señalado por un acto de corrupción o por un delito determinado, debe de ser vencido en juicio y comprobada esa culpabilidad, pues esa persona debe de purgar y cumplir de acuerdo a lo establecido en la legislación. Y en eso nosotros no tenemos ningún problema y lo hemos señalado con contundencia y hemos planteado medidas importantes para tomar en consideración en nuestra administración para contrarrestar cualquier espacio o rendija que esté por ahí que le permita a la corrupción enquistarse o que le permita a un funcionario cometer cualquier tipo de delito. Ya Hugo ha planteado alguna, pero también nosotros hemos hablado de crear un consejo que le permita una mayor participación y que exista dentro de nosotros una Contraloría Ciudadana que nos esté midiendo desde adentro el ritmo que vamos a llevar en la ejecución de estos compromisos para con el pueblo salvadoreño. Eso es dar una muestra realmente de que queremos hacer transformaciones importantes, sentar a la población salvadoreña en el gobierno para que nos esté vigilando. Para nosotros es importante cumplirle al pueblo salvadoreño, implementar estos compromisos al pie de la letra. Es un compromiso que tenemos, valga la redundancia, y que no queremos fallarle al pueblo, y por eso es que estamos conversando con la gente, hablando de estas medidas, pero también hemos dicho que queremos un gobierno no distante de la población, sino que mucho más cercano a la gente, y muestra de ellos pues es la creación de ese consejo, muestra de ellos también es la continuidad, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en materia de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia y otros espacios donde la población salvadoreña pueda participar a través de diferentes actores de manera concreta. Ahora bien, hay otro elemento que no me gustaría pasar por alto, y es el tema de las declaraciones que daba Julio Olivo esta semana. Él decía que no existe posibilidades de fraude en la elección presidencial, ya que decía que el sistema electoral salvadoreño es uno de los más complejos y también uno de los más vigilados, que digamos que tiene una cantidad de controles que no dan espacio a que haya irregularidades. Uno de los candidatos decía que esta había sido una de las campañas más sucias que se ha visto en la historia de El Salvador y que decía de que el tribunal hasta cierto punto ha sido pasivo. ¿Cómo ven ustedes, digamos, todo este tipo de declaraciones que van enfocadas también al trabajo del árbitro en esta contienda electoral, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, no solo lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo dijo la embajadora de Estados Unidos también,
La verdad es que nosotros hemos llegado a un nivel de maduración de nuestras instituciones, que no es que sean instituciones infalibles, pero que nos inspiran confianza. Yo creo en la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. Creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Como toda institución conformada por humanos, pues puede cometer errores. Pero de ahí a afirmar que se está fraguando un fraude, como dijeron, hasta parecía trabalenguas la cosa, fueron a hacer una protesta violenta al Tribunal Supremo Electoral. El que la convocó nunca se apareció por ahí, brilló por su ausencia otra vez, es el candidato fantasma, no aparece. Y cuando uno como líder convoca a una movilización, convoca a cualquier cosa, uno debe de ponerse al frente, porque debe responder por las cosas que ocurren. Así que nosotros no solo reconocemos que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su trabajo, sino mira, el tribunal está siendo vigilado por la Junta de Vigilancia Electoral, donde están todos los partidos políticos. Tenemos aquí a la misión de observadores de OEA, tenemos aquí a la misión de observadores de la Unión Europea, tenemos varias misiones de observadores independientes que siempre han seguido el proceso electoral de El Salvador. Entonces no es como que alguien se le va a ocurrir y se va a agarrar la urna y se la va a llevar y la va a ir a rellenar, etcétera. Esos tiempos ya terminaron, gracias a Dios. Por esas cosas fue que inició en parte una guerra en este país, pero hay que ser responsables. Venir otra vez aquí a echarle la culpa a otros de lo que no podemos hacer nosotros refleja que hay una inmadurez y una inseguridad. Se ha dicho que si un partido, un candidato está seguro de que va a ganar las elecciones, ¿por qué canta fraude entonces? ¿Por qué? Si dicen que están tan seguros de que van a ganar las elecciones. Y hay un dicho muy, pero muy popular que lo voy a utilizar en este momento, que dice, está matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Como ya vio que las cosas están cambiando, entonces recurre a la denuncia del fraude porque sabe que no le dan las cuentas. Porque no es lo mismo estar en un globo inflado a través de las redes sociales que estar con gente de carne y hueso todos los días endosando respaldo para una candidatura determinada. Así que, Manuel, nosotros rechazamos categóricamente esa idea del fraude. Estamos además seguros de nuestro ejército político electoral. Más de 80,000 militantes del Frente van a estar en todo el territorio nacional defendiendo el voto, no del Frente, el voto del pueblo. Y somos el único partido que ha completado su estructura electoral en todo el país. Hay algunos partidos, esos que cantan fraude, que apenas han completado el 50% de su estructura electoral. Hicieron dos grandes fracasos. Uno que casi no se vio, pero que ocurrió en las redes. Llamaron a inscribirse por las redes sociales, a que la gente diera su número de teléfono para lograr su ejército electoral. No les funcionó. Después lo hicieron en físico y alguien le llama a ese esfuerzo en físico pues la danza de los canopis, porque se veían canopis por todos lados, pero no se veía gente, y tampoco les funcionó. Entonces, claro, en una situación como tal, a lo mejor, pues si no se es responsable, se puede cantar fraude. Pero en nuestro caso, pues confiamos en la vigilancia que hay sobre las instituciones. Bien, les agradezco que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana. Realmente creo yo que hay muchos temas todavía que hablar del plan de gobierno del FMLN. Todavía quedan algunos elementos, pero vamos a tener tiempo, claro. Les vamos a esperar aquí, por supuesto, en este espacio, o también en Camino a las Urnas, el programa que hacemos el día domingo, para que sigamos conversando y sigamos analizando la situación electoral y las propuestas que están ya puestas, digamos, sobre la mesa, ya con miras en este proceso que vamos a vivir el 3 de febrero. También les esperamos ese día, que vamos a tener nosotros como Noticiero Hechos una cobertura especial. Por el momento les agradecemos el espacio que nos han dedicado en sus agendas para los televidentes de Noticiero Hechos. Muchas gracias. Muchas gracias y espero venir mejor de la garganta. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población. Así cerramos nosotros el espacio de entrevistas de esta mañana. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque tenemos más aquí en Noticiero Hechos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Lorena, vamos a enlazar con nuestros equipos, pero vamos a comenzar antes con uno que está listo ya desde hace bastante tiempo, está esperándonos para ir al aire con su reporte. Adelante, Julio Guevara, listo con su reporte. Hola compañeros, hola amigos televidentes, estamos carretera al Puerto de la Libertad. En realidad este enlace no va a ser sobre tráfico, porque tráfico no hay en esta zona. ¿A dónde me encuentro específicamente? Con gusto le comparto la dirección. Kilómetro 25, carretera al Puerto de la Libertad. Aquí se llama Caserío Guadalupe. Alfredo, ¿será que podemos ver al fondo esa impresionante imagen? Mire lo que queremos compartir. Bueno, el sol no mucho nos favorece, pero al fondo, la preciosa costa salvadoreña. En realidad, esta reconstrucción de la carretera al puerto está dejando unos paisajes estupendos. Mire usted cómo va la obra. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a las autoridades, esta obra va a pasos agigantados. Usted ya puede recorrer varios kilómetros y va a encontrar una carretera nítida. Solo falta la señalización. Ahí sí, maneje con precaución, por favor, porque muchas personas dicen que será una carretera peligrosa. Siempre lo ha sido y ahora, con más carriles, la situación podría ser preocupante, pero si usted no pone de su parte. Ahí estamos apreciando, como les mencionaba, carga vehicular. No hay. Alfredo, regrésese, por favor. Cáigase el tron para acá, para la zona del retorno. Nos vamos a adelantar para que usted vea que más adelante, acá en el caserío Guadalupe, las autoridades han tenido a bien realizar un retorno. Un retorno que no existía. Es parte de las cosas nuevas que va a tener ahora la carretera al Puerto de la Libertad. ¿Por qué razón debe manejar con mucha precaución? Porque los trabajos continúan en ejecución. Aquí hay varias personas trabajando, así que hágalo con prudencia, por favor, porque ya se han registrado accidentes de tránsito, de automovilistas, con empleados de las instituciones que están trabajando acá. Mire, chulada va a quedar ese retorno. Ahí tenemos desde lo alto esa imagen vía dron. Es la tecnología que utilizamos para informarle de mejor manera. Saludos desde carretera al Puerto de la Libertad, kilómetro 25 específicamente. Qué bonito, qué chulada de imagen la que nos mostrás, como vos decís, ese panorama, el fondo, sobre todo que nos lo estás mostrando en día viernes. Qué ganas de bajar al puerto por un marisco, por un cóctel también, sí, seguro. Todo con cuidado, ¿verdad? Porque hay que tener responsabilidad a la hora de conducirse, no se vaya a poner la verdad y después subir, es peligroso. Y si lo va a hacer y lo quiere hacer, pues designe a alguien que no haya ingerido, no haya consumido bebidas alcohólicas, llámese cerveza, que es lo que a usted le gusta tomarse cuando se come los cócteles o los ceviches allá en el puerto. Y lo comprendo, pues, porque es delicioso eso, Lorena. Bueno, es una gran ventaja que tengamos a tan solo 30 minutos el Puerto de la Libertad. Fomenta el turismo también y es un polo de desarrollo que seguramente se verá muy potenciado con la nueva construcción de este acceso. Y que se ve muy avanzado, ¿verdad? Claro, vamos a estar pendientes de cómo queda más adelante. Mientras tanto, compartimos con ustedes 5 hechos nacionales que deben conocer. Compartimos esta información de mucha actualidad de parte de Noticiero Hechos. Comenzamos diciéndoles que a través de un comunicado, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda contra el artículo 11 del Código de Familia, en la que regula el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues afirma que el demandante no aportó argumentos que permitan evidenciar el mandato constitucional impuesto de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que los alegatos eran contradictorios, ya que sostenía que el artículo 11 supuestamente vulneraba y excluía a los miembros de la comunidad LGTBI. Instrucción formal, sin medida, fue la resolución del juzgado octavo de paz sobre la audiencia inicial contra Enrique Raiz, acusado de fraude procesal en perjuicio de los empresarios canadienses Mateo Pasquale y Franco Pacetti, a quienes acusó de haberlo extorsionado con las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos. Según la fiscalía, Raiz se alió con el entonces fiscal Luis Martínez para armar un proceso penal en contra de los canadienses, fabricando pruebas falsas, junto a sus abogados cómplices Wilfredo Gutiérrez y Héctor Grimaldi. Ahora el caso avanza a la siguiente etapa.
Y 115 privadas de libertad se graduaron en grupos de apoyo y formación como parte del apoyo entre la Dirección General de Centros Penales y la Procuraduría General de la República. Los cuatro grupos tienen como objetivo promover en las mujeres los derechos humanos, el fortalecimiento emocional y acrecentar su autoestima. Se estuvo ejecutando un modelo de intervención que incluye asistencia técnica legal, generación de capacidades y habilidades para el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, apoyo psicológico y social. En Zacatecoluca, las autoridades de educación continúan con el proceso de entrega de computadoras. Esta vez, 1.722 fueron distribuidas en 87 centros educativos, beneficiando a más de 7.000 estudiantes y 332 docentes del área paracentral a través del programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora. El viceministro Francisco Castaneda fue quien llegó a la planta de ensamblaje de computadoras portátiles ubicada en la cabecera departamental de La Paz. Y por su parte, el Ministerio de Agricultura verificó en Cuisnahuatl la entrega de paquetes de arroz donado por la República Popular China a las familias afectadas por las lluvias y sequía a nivel nacional. Ya se han entregado más de 200.000 paquetes de arroz oro en 25 libras, al igual que números de familias. A los productores y productoras se les invita a ingresar al sistema de subsidio agrícola de la página web del MAG para identificar en qué lugar le corresponde recibir su donativo. Nos tenemos que separar un instante más, regresamos después del corte. Gracias por continuar con Noticiero Hechos AM. Estamos en enero, mes de la tercera edad, y creo que nuestro tema del día de hoy va muy acorde a este mes y a la importancia que se le debe dar a los adultos mayores. Exactamente, y es que es conocido que en la Procuraduría General de la República hayan demandas a padres por cuotas alimenticias a sus hijos, pero no es común que las madres o padres de la tercera edad demanden a sus hijos por no recibir ayuda económica para solventar sus necesidades. Precisamente de esto vamos a hablar hoy en nuestro tema del día. A continuación, ponga mucha atención. Es una etapa de la vida donde pierde gran parte de sus fuerzas. Afloran las enfermedades y en muchos casos las necesidades para lograr sobrevivir. En esta fase crítica entra el apoyo de los hijos a sus padres como una responsabilidad moral. Sin embargo, se dan casos donde el padre o la madre ha tenido que demandar con cuotas obligatorias para el sostenimiento ante la Procuraduría General de la República. La mayoría realmente es porque son padres o madres que no tuvieron un trabajo formal y no gozan de alguna pensión. Entonces, en ese sentido, no tuvieron algún ahorro, no tienen una pensión por parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, tienen que acudir para que los hijos puedan proporcionarle una cuota alimenticia para el sustento de ellos, que les cubra tanto alimentos, que les cubra vivienda, medicina, vestuario. Solo el año pasado fueron 50 demandas recibidas en la Procuraduría General. Es un trámite gratuito. Las motivaciones para no ayudar el hijo al padre o a la madre son diversas. Son casos excepcionales donde tal vez cuando ellos fueron niños, estos papás no velaron por ellos, solo lo engendraron y se olvidaron de que existía ese hijo. Entonces el hijo guarda ese rencor, ese resentimiento. Entonces cuando ya le vienen a exigir, dice, sí papá, pero tú no me cumpliste con el derecho que yo tenía cuando era un niño. Entonces ahorita yo no te puedo dar. Entonces hay una reciprocidad. Independientemente la motivación del abandono, el derecho asiste a los padres. Lograr el aporte económico de los hijos a través de un acuerdo con la mediación de la Procuraduría General de la República. Y el llamado va en este mes de enero que estamos celebrando lo que es el mes del adulto mayor, a aquellos hijos que tomen conciencia de que
fueron los padres quienes los trajeron, quienes le dieron la vida, quienes le dieron la alimentación, los cuidados necesarios cuando eran niños. Entonces, el llamado va a que tomemos conciencia y demos el apoyo a nuestros padres y a nuestras madres. Son casos extremos donde se aplica el derecho, el código de familia. Lo normal o lo ideal es no llegar hasta estos extremos de que una madre o el padre demande a su hijo por cuota alimenticia. Hay una responsabilidad moral que atender. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, un tema que tiene que ponernos a reflexionar. Sí, mencionó algo bien curioso Luis en su nota, y es la reciprocidad malentendida, claro está. Una reciprocidad malentendida porque habla de adultos que cuando eran niños no recibieron tal vez la atención, el cuidado, el apoyo en todo sentido de sus padres, y cuando estos padres se convierten en ancianos y los niños se convierten en adultos, pagan con la misma moneda, dicho de otra forma, ¿no? Y pues no se le encuentra justificación a esto. Finalmente uno, como hijo, lo que debe procurar hacer es no ser lo mismo que fue tu padre contigo, claro, ¿no? Y estás repitiendo el ciclo, y estás repitiendo un círculo muy negativo. Sí, ya estamos escuchando también de parte del experto que es un deber moral. Se estaba manejando esto como sí, un deber moral que nosotros también deberíamos de cumplir, de o tendríamos que cumplir alrededor de esto. Bueno, hemos hecho un sondeo, de hecho, con algunas personas para saber su opinión del por qué creen que algunos hijos abandonan o no ayudan a sus padres cuando ya son, no digo mayores de edad, porque mayores de edad es arriba de los 18 años, ¿no? Cuando ya los padres entran a la llamada tercera edad, que es después de los 60. Estas han sido las respuestas de las personas. Repito la pregunta: ¿por qué cree que algunos se olvidan de sus padres? Puede deberse a muchas circunstancias. Una de ellas puede ser también que los padres no fueron muy buenos padres con los hijos en la niñez, o también sufrieron abandono de ellos y después llegan buscándolas con intereses económicos. En otras situaciones puede ser que los hijos no puedan mantener a los padres, en ciertos casos que apenas puedan con ellos y con su familia. De cuidarlos a ellos y no abandonarlos, porque así como ellos nos protegieron y nos cuidaron desde pequeños hasta llegar a adultos, nosotros también tenemos el deber de cuidarlos a ellos. Que hay personas que podría ser que los abandonan, porque dentro de la infancia de ellos no tuvieron un buen trato, fueron discriminados, o en otros casos simplemente porque los hijos son malagradecidos, no les interesa tal vez el bienestar de sus padres. Lo trajeron al mundo a uno, aunque no con las atenciones que el hijo hubiera necesitado, pero es de saber perdonar y también ayudarles también con lo que se pueda, ¿va? Es mi opinión. Pues mira, casualmente la primera que salía en este corto de sondeo dice eso. Probablemente puede verse muchas razones, dice el joven, pero tal vez es porque los padres no fueron buenos con uno de hijos también. Y puede ser justificable en alguna medida, pero no es, me parece correcto. Como te digo, es evitar romper un círculo negativo que se mantiene y la vendetta emocional está ahí presente, ¿no? Fíjate que hay una parte interesante del tema que planteaba Luis Alberto López esta mañana. ¿Por qué? Porque el encontrar con una situación en la que la mayoría de personas que caen en, digamos, este tipo de circunstancias son personas que nunca tuvieron, como decían, la oportunidad de desarrollar un trabajo formal y por ende no tienen, digamos, algo que les permita retirarse y recibir algún tipo de apoyo económico que no dependa de sus familiares, sino que dependa, digamos, de instituciones a las que ellos, donde ellos ahorraron. Cotizar. Entonces, el problema es que encontramos acá es una situación muy real. Y yo leía un libro donde decía de que la mayoría de seres humanos nos enfocamos nada más en la parte productiva, pero no planificamos nuestra vejez. Entonces, y esto pasa, decía, porque estamos enfocados en la primera etapa en ser exitosos, en tener un trabajo, en desarrollar una familia, en tener una casa, en comprarte, digamos, un vehículo, pero no estás pensando qué vas a hacer más allá en el ahorro de tu etapa, digamos, de tu etapa productiva. Cuando esa etapa productiva culmine, ¿qué va a pasar contigo? Dice, hay mucha gente, decía, que nunca pensamos que un día vamos a tener que dejar de trabajar y que ya no vamos a poder tener esa fuerza para ir, digamos, o desarrollar las actividades diarias. Y es por eso que decía que hay que reflexionar
sobre qué esperamos para nuestro futuro, independientemente de la edad que tengamos. Exactamente, y también tomando en cuenta que en esta última parte de la vida de muchas personas, hay un rubro, por ejemplo, el rubro de la salud, que exige muchísima más inversión económica. No sabemos qué condiciones de salud tienen las personas cuando ya están en mayores de edades, pero la mayoría es que tienen ya diferentes situaciones que tienen que enfrentar y que exigen también un mayor desembolso de recursos. Entonces, habría que tomar en cuenta todos esos aspectos para tener una mejor planificación de aquí a unos 20, 30, 40 años. Pensar en eso, ¿verdad? Que es una práctica que a veces nos hace falta, como bien dice Manuel. Así es, ese ha sido nuestro tema del día para un día, pues, viernes, en el que estamos cerrando una semana más de labores. Un bonito tema en el que hablamos de una realidad que es para todos, porque al final, pues, la juventud, como dicen, es algo efímero, y de pronto la etapa productiva también tiene que pasar, y tenemos que entrar a ese ciclo de vejez que es inevitable, ¿no? Es parte de la vida también. Sí, exactamente. Bueno, agradecemos entonces a nuestro compañero Luis Alberto López por poner en perspectiva este tema. Sí, ahora pasamos a otro tema interesante también, con otro de nuestros compañeros, así como Luis Alberto López se manda todos los días con los temas del día, nuestro estimado Julio Guevara lo hace también, con notas importantes, con piezas periodísticas que ahondan en temas de muchísima sensibilidad, como por ejemplo el siguiente: en Metapán, un grupo de jóvenes guiados por un sacerdote se encuentran marcando la diferencia con actividades que lo único que buscan es ayudar a las personas más necesitadas. En medio de un viernes y de una jornada que nos ha traído muchísimo escozor, muchísimas malas noticias, muchísima tristeza, vamos a platicar sobre esta historia. Julio Guevara viajó hasta la zona y nos presenta más detalles en la siguiente nota. El experto en tijeras se llama César y arrancó el día bendecido. Lleva pocos minutos trabajando y ya tiene fila de clientes. En esta peluquería ubicada en la ciudad calera Metapán, ya no cabe nadie. Se ha convertido en toda una sensación. A veces los sábados no doy abasto porque ya tenemos, gracias a Dios, bastante clientela, ¿verdad? Entonces, y entre semanas pues un poquito más calmadito, como todo negocio, más tranquilo. $2 es el costo del corte de cabello. Dinero que recibe César de sus clientes, pero no para su bolsillo. Monedas y billetes en este lugar se transforman en paquetes de comida para personas con mucha necesidad. Ahí van. Son los compañeros del peluquero que tienen la misión de recorrer colonias y comunidades de Metapán para alimentar a familias enteras. Esa emoción cuando se les da su bolsita de víveres es una alegría para mí, porque digo, llevamos una sonrisa, no solo cosas materiales, sino que también un momento de alegría, un momento de sonrisa para estas personas. Y todo es parte de programas sociales que impulsa la parroquia El Calvario, que benefician a cientos de personas en esta ciudad. La idea es del padre Edwin Baños. Asegura que al conocer las necesidades de muchas personas, decidió trabajar por ellas. Creó la peluquería para financiar programas de ayuda y junto a sus feligreses va por las calles apoyando al más necesitado. La iglesia siempre está para ayudar a los pobres, y eso es lo que predicamos, porque así nos lo enseña el Señor Jesús. Entonces estas obras son las maneras concretas en que nosotros podemos acercarnos. Hay mucho más. Lo último es la construcción de una clínica. Todos los días luce abarrotada de hombres y mujeres que llegan, más que todo de colonias y comunidades rurales, y no solo de El Salvador. Hasta guatemaltecos están aprovechando por el tipo de atención que reciben. Aquí se ve más amor a las personas, allá no mucho, porque nosotros hemos ido y no se ve que lo atiendan bien, y aunque uno vaya llorando como vaya ahí. En esta parroquia los feligreses han prometido que, aparte de escuchar la palabra de Dios en el templo, cumplirán en las comunidades el mandamiento amar al prójimo como a sí mismo. Por eso están dispuestos a seguir brindando la mano con ayudas que de una u otra manera impactan a los más necesitados. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.
Como decía Carlos Artiga, una buena historia para cerrar la semana, un gesto de amor hacia el prójimo, y creo que eso es al final lo que vale. Las acciones que hacen estas personas y cómo le cambian la vida o le cambian, digamos, esa necesidad a muchas personas allá en Metapán. Sí, con estas acciones hay un gran impacto, definitivamente positivo para estas personas. Dando es como recibimos, ténganlo en cuenta. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Tenemos información de última hora que tiene que ver con la situación de violencia que vive el país. Ya les decíamos que los ataques contra elementos de la policía han continuado. Esta vez tenemos el dato de que el agente Nelson Escalante Escobar fue asesinado esta mañana cuando salía de su casa. Esto en el cantón Valle Nuevo, entre Cangrejera y San Luis Talpa. El número de víctimas en los elementos de la Policía Nacional Civil sigue aumentando. Ayer el director de la policía hacía un llamado a las autoridades y hacía un llamado también a todos los candidatos presidenciales que se pronunciaran contra las pandillas, pues han dicho ellos en diversas ocasiones que son las pandillas los que están tras este ataque. Ahí tenemos esta situación de última hora, les repetimos, un agente identificado como Nelson Escalante Escobar fue asesinado en este tramo del departamento de La Paz. De hecho, ahí tenemos la fotografía del elemento de la policía que fue ultimado esta mañana cuando salía de su casa. Con este ataque ya suman 7 los elementos de la policía asesinados en lo que va de este año 2019. Una situación que se vuelve alarmante porque las mismas autoridades han dicho que las estructuras criminales estarían buscando influir en la elección presidencial y es por eso que han arreciado los ataques contra los elementos de la policía. Lamentable información con la que tenemos que casi llegar al final de la emisión o llegar al final de la emisión, lamentablemente. Un tema del que no pudimos apartarnos, comenzamos con eso. Y terminamos. Y cerramos con eso y terminamos con eso, no solo el día, sino la semana. En una semana violenta, vamos a ver la otra semana, la estadística de lo que nos deparó esta que estamos terminando hoy, al menos laboralmente, de lunes. Y falta sábado y domingo todavía, ojalá se calme la cosa, porque nos faltan 2 días todavía esta semana, que sin temor a equivocarme me parece ha sido la más violenta en lo que va de 2019. Exactamente, porque no solo los ataques contra elementos de la policía han arreciado, sino también los homicidios, ya las autoridades decían desapariciones también, que se han disparado, y es por esta situación, al menos es la explicación que dan ellos, habrá que esperar qué es lo que ocurre, y también estas situaciones muestran la vulnerabilidad de los elementos de la policía, cuando van a sus casas, cuando están de licencia, y pues es ahí donde son blanco de estos ataques. Ahí teníamos este último dato, ya son 7 los elementos de la policía asesinados en lo que va de este año. Queda en evidencia la inseguridad en la que vivimos y la inseguridad en El Salvador, lamentablemente. Hay que encomendarse nada más, tener cuidado, ser precavido y estar atento siempre, pendiente. Así es. Bueno, agradecemos entonces habernos acompañado en las últimas 3 horas de información. Les invitamos a que se mantengan pendientes de la señal de Canal 12. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, les esperamos el día de lunes.